Dark Wave. Break it down. Dark Wave. Break it down. Dark Wave. Darkwave. Break it down. Darkwave. Break it down. Darkwave.
Hey, Warriors! How are you? How are you? How are you? How are you? ¡Oh! ¡Se viene la gótica culona! Me salieron fotos por ahí. Me salieron fotos por ahí de la gótica. Y tiene muy buenas skins, ¿eh? No las he visto. O sea, la vi en pequeño y digo, hostia, tío. Vamos a verla, ¿eh? Vamos a verla, porque las skins tienen buena pinta, ¿eh? Llegó la intro de V. Relájate, ¿eh? Relajadito. Relajadito. ¿Eh? Relajadito. ¿Juegas que hablan al gótica? ¡Hombre! Obviamente, ¿no? Obviamente. Más intro, menos... menos lillo. ¡No! Hoy no intro de 10 minutos. No hay intro de 10 minutos. No hubo intro de 10 minutos. No seáis tan exagerados. No seáis tan exagerados. Estamos tempranito aquí. Estamos tempranito. Me estaba haciendo el café. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis todos, güeyes? How are you? How are you? ¿Eh? Pues sí, al final hicimos el cambiazo, güeyes. Para los que no estáis enterados, hicimos el fucking cambiazo. Ya estamos en el YouTube principal. En el YouTube principal, ¿eh? ¿Cómo estáis todos los de YouTube también, güeyes? Como vos que quería hablar, ¿te parece lindo hacerme pagar el mes en el canal secundario para no hacer más streams? Bueno, no pagues aquí, los disfrutas aquí y ya está. Y ya cuando se te acabe allí, lo pagas aquí. Facilito, ¿ah? Facilito, ¿a que sí? Ahorita YouTube Televisión en la cárcel. YouTube Televisión dormido. Lo durmieron permanente. A ver si me funciona todo esto. Vale, funciona perfectamente. Nice. Pero quiero ser sub. Bueno, espérate. Total, no hay emotes todavía. No hay emotes todavía, así que no tengas prisa. Todavía, bueno, hay un par de emotes nada más. De la vez anterior que hice el primer directo, hay emotes. Pero son cuatro nada más, así que espere tranquilo, espérese usted tranquilo. Por eso dije de esperar un mes. Dije de esperar un mes en el tema del segundo canal, porque obviamente pues toma su tiempo. Oye, ¿por qué no se me ha descargado la actualización de Dead by Daylight? ¿Qué coño pasa aquí? Que por cierto, YouTube va bien hoy, ¿eh? En el canal principal YouTube va bien, ¿eh? ¡Qué casualidad de la vida! ¿Te compraste ya de los nuevos DLC? No, lo tengo que hacer. Gracias por acordarme, bro. Hablando de eso, hostia, wey. ¿Cuánto cuesta el DLC? Que quizás no tengo stocks, wey. ¿Cómo se llama el DLC? Dead by Daylight, supongo lo busco. Dead by Daylight me sale, ¿no? All Things Wicked. Mira, 7 euros, tío. 7 euros por un por dos personajes. En Texas, 10 euros por uno. ¿Esto qué es? Slipknot Collection. Oye, qué guapo. Ahora lo vemos. ¿8? ¿Te costó? Ver mi carrito. Pero no moleste, pero la F1 sé que te gusta y a mí también, pero cuando vi que gana el que tiene más dinero, vi que es aburrida. ¿Por qué no me va a molestar? ¿Por qué me va a molestar? El tema es que, Jesús, ese ya no funciona así, ¿eh? Ya no funciona así porque ahora los equipos de la Fórmula 1 tienen un cap de dinero que pueden gastar. No pueden gastar más de ese dinero. Así que todos tienen el mismo cap. Lo que pasa que, claro, obviamente hay algunos equipos que tienen ya contratado a Peña que son muy, 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 muy listos. ¿De qué vas a jugar primero? Vamos a ir con la gótica, ¿eh? Vamos a ir con la gótica. Que quiero ver la gótica. Gileta 3 Dularuco. A ver, es normal, la TAM. La TAM es más barato. ¿Qué tal, Biliship? ¿Qué pasa? Para eso mejor regálaselo a Abril que te compras el puro killer. Pero a mí me cuesta 7 euros por los dos personajes. Si descargo células abrigas, me cuesta 5 euros el killer y 5 el survivor. ¿Qué equipo eres de la F1? Yo, obviamente. Yo a donde vaya Alonso, güey. Si tuviera que elegir el siguiente. Al siguiente de que soy fan, la verdad es que. Me gusta Max Verstappen, pero no me gusta que esté ganando tan fácil, tío. Me gustaría que Max Verstappen, o sea, que gane todas las carreras, no me importa. Pero que gane con tanta ventaja desde el principio de la carrera es lo que es aburrido, que te caga. ¿Qué tal, Ferfio?
Para los que juegan puro killer o puro survival, sí, si juegas puro killer, puro survival, no, obviamente no, no te renta comprarte el DLC, no tiene sentido. Pero si te compras el DLC y eres survivor, te suelen dar una skin. ¿Qué tal, Oxon? ¿Cómo estás? Además, carros tienen buenos pilotos como Alonso, pero a veces se nota que su carro lo que es fea. A ver, el... en la Fórmula 1 es 70%, 80% coche. Eso lo llevan diciendo los mismos pilotos de hace tiempo. ¿Me pasas tu IG? No, a ti no. ¿Qué tal, manzana? A ti no te paso el IG. Que eres un guarrete y te pones a mirarlo. A ver si encuentras fotopatas. Vale, ya me compré el DLC. Ya actualicé Dead by Daylight. Vamos para adentro. Vamos a ver la fucking gótica. ¿Cómo que no? Es lo que hay. A mí si me lo pasa, a ti no. A ti no te lo paso. Diablos, usted sabe de lo que habla, obviamente. Me quedaré con la gótica. Es que la gótica está muy gótica. ¿Te atreverías a manejar un F1 en Mónaco? No me atrevería a manejar un F1 ni en una pista recta. Ni en un circuito que sea una recta me atrevería a usar un F1. Aunque mi parte tóxica diría que soy capaz de competir. Me meto y lo primero que escucho es fotopatas. Y te quedaste en el stream, ¿eh? Te llamó la atención. Te llamó la atención. ¿Estás en Twitch? Por supuesto, Oxon. Por supuesto. Yo hago doble streaming Twitch YouTube. ¿Ok? ¿Qué tal, Yanira? Papeado TV, ¿por qué no tienes los drops? ¿Cómo que no tengo los drops? Deberían estar los drops. Deberían ponerse automáticamente. Sí, están los drops. Sí están. Es verdad, en Twitch hay drops. Es verdad. ¿YouTube ahora sí está muerto? Sí. El YouTube Legion TV murió trágicamente. A ver, veamos las nuevas skins, ¿eh? Veamos las nuevas skins. A ver. Primero vamos a ver la gótica culona, ¿eh? Tío. Oye, se curraron, ¿eh? ¿Qué tal, típico hater? Se curraron la gótica, ¿eh? Hasta las skins baratas tan guapas. ¡Ey, David! Tranquilo, ¿eh? ¿Qué tal, Freddy? ¿Dejarás entonces la cazadora por desconocido? No lo sé. Oye, qué guapas están las skins, tío. Se la curraron, ¿eh? Se la curraron mucho. Mira qué chulas están. Esta. Si le quitamos la cabeza, está guapa. Pero la cabeza es lamentable. Oye, este top. Oye, este top, ¿eh? Típico. Buenas tardes, my friend. ¿Qué tal la gótica y sus skins? Gendur, ¿cómo está, my friend? La gótica está muy guapa, ¿eh? La gótica está muy clean. Oye. Oye. ¿Qué pasa aquí? Oye, no tengo dinero, güey. No tengo dinero. Me compraría este top con el pantalón de esta, ¿eh? ¡Para, Eric Grimes! ¡Ey! ¡Contrólate! Deja las pajas, Eric Grimes. ¿Es mujer al final la nueva Survivor? No lo sé. Quizás es un Apache. Es que mira, queda todo bien, tío. ¡Qué god, eh! Están muy guapas todas las skins de la gótica, tío. ¿Subirás algún vídeo del YouTube del counter para el nuevo killer? Todavía no lo hemos jugado en contra. Ah, vamos a ver el nuevo killer, claro. Vamos a ver las skins del nuevo killer también. El desconocido. A ver. Oh, ok. Simplona, pero mola. El hacha es... Oye, qué guapa el hacha. El hacha azul. Oye, si Behavior quiere, puede hacer skins muy, muy guapas para este, ¿eh? ¿Qué le pasó a los mellizos? Ah, verdad que estaban deshabilitados los mellizos. Oh, shit.
Oye, qué guapo, ¿no? Qué puto mal rollo da, cabrón. Qué puto mal rollo, ¿eh? Mira a la vieja. Con la pata al revés. Oh, shit. Muy buena, Fernando. Otro día viendo el canal de Papeado TV. Perdón, perdón. Quise decir Humillado TV. Cállate, Valentinero. Yo quiero la vieja. A ver, la vieja, el truco es esperar a que esté gratis. Pero el arma esta me gusta, ¿eh? Aunque el arma de la vieja está guapa también. Este hacha también está muy chula. ¿Cuál es el hacha más god? ¿El del mango azul? Que no sé si veremos el mango azul. ¿O esta? ¿Ah? El que perdona nos está viendo. Le redoy, demo. Preocupante, ¿eh? Preocupante. Me compro el hacha esta. Voy full pobre, pero con el hacha esta. Listo. Nice. Vale, ahora sí que tenemos que ir modo ahorro, porque si no, nada. Survivor. Vamos a conseguir el experto de la gótica, ¿no? El experto de la gótica. ¡Claro! ¡Ahora podemos gastar automáticamente! ¡Oh! ¡La madre que lo... Oye, va más rápido, ¿no? Va más rápido. ¿O no? ¿Sí, no? ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo! El rubio con peluca. 8 años de espera. ¿Cómo que 8 años de espera? A ver, tengo que conseguir las perks, ¿no? A nivel 3. Y tengo que hacer el experto. Pero compra de esquina gótica. Bro, literalmente tengo la cuenta bancaria a cero. No puedo comprar nada, boys. No puedo comprar nada. Tengo hambre, boys. El hambre afecta. Estoy en la mierda. Así que habrá que esperarse. Por lo menos a que cobre de Twitch. El meme del hambre es real. Exacto, ¿eh? ¿Cómo hago esa macro para la red de sangre? Es con el ratón. 8 años de espera a implementarlo de la red de sangre. No hay prisa, no hay prisa, ¿eh? ¿Para qué tienes prisa, Freddy? ¿Para qué tienes prisa para meter nuevo contenido de By Daylight? Streamear en Europa y cobrar en Latam, ¿sí? Se equivocaron, era la comerciante. ¿Por qué coño deshabilitaron a los mellizos? ¿Qué pasó con los mellizos? ¿Qué tal, Master? ¿Ya salió un nuevo killer? ¿El caballero? Sí. Por cierto, güeyes, miren en lo que gastamos puntos. Miren lo que le llegó a la waifu. Carolina Reaper. Extra hot. ¿Eh? Vamos a ver si pica esto de verdad, ¿eh? Quizás me lo como cuando ya esté bien de la garganta. ¿Eh? Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué tiene malo que estén desactivados para siempre? Que te calles tú, Valentinero. La comerciante tendrá una skin bonita en el próximo evento. Tío, ¿por qué siguen sacándole skins a un killer que nadie quiere jugar en contra? Imagínate comprarte una skin para que lo único que te vean la skin son bots. ¿Ya andas con la gótica culona? Por supuesto. Date una vuelta acá en México para que te comas unas enchiladas con salsa habanero. Uf, God. Mira, yo no sé cómo están las enchiladas de salsa habanero en México, pero yo he comido cosas picantes para intentar haceros una idea de lo que aguanto el picante. Y lo último más picante que he comido, que me recomendaron, fueron los taquis de fuego azules. Y esto no pica. Así que tengo el mismo aguante que un mexicano. ¿Ok? Tengo corazón mexicano, ya lo dije. Así que vas a jugar con el Rubio. Después, tranquilo. Tranquilo, tenemos 4 horas para hacer cosas, ¿eh? No mames, güey. La neta. La Carolina Reaper te va a matar, ¿seguro? 4 horas, dice. Sí, 4 horas break.
Mexicano es cuando alguien quiere comer algo picante, pero no es algo de México. Güey, 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 tienes que probar mis enchiladas, pues, la neta. Oye, no seas racista, ¿Qué tal, Fergompe? Pues yo tengo 3 horas X, que hoy comienza mis estudios. ¿Solo tienes 3 horas, Bol? Comienza tu estudio, ya te tienes que ir al colegio. No, terrible, Bol. Tienes que irte al colegio, Bol. El chile de mi palo. ¿Has probado la leche de mi palo? Cuatro horas, restamos la intro, el tiempo que nos roba cada noche y la que a veces va a mear 30 minutos de trip. Claro, 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 claro. ¿Para cuándo sale rutina para ponerse mamadísimo? Es muy fácil. Vas al gimnasio y haces pesas. Addons para la Onryo, el de el reloj y el periódico. ¿Hay algún código? Creo que sí. Lo pusieron antes por ahí, pero se me pasó. Pero hay que pagar al gimnasio. A ver lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué tal la mamá? ¿Cómo estás? ¿Tu primera partida es una cazadora? Bien. Si nos ponemos serios, el stream debería estar en Just Chatting, ya que pasas más en el lobby que jugando el Mao el Mao. ¿Qué quiere decir con eso, by Vincent? ¿Qué insinúa? ¿Qué insinúa con eso? ¿Qué tal, Carl? ¿Pasa rutina para hacer cara? ¿Sabe lo que es el Mewin? El Mewin. El poner la lengua arriba, esa es la única rutina que necesitas para hacer cara. No hay doble interpretación, es lo que lees, que te calles. Dice que vale la pena el nuevo DLC, tanto como Killer como Survivor. Está solo a 3 o 4 dólares. Yo creo que sí vale la pena, ¿eh? A ver, si pongo gótica culona. No sale. Terrible. Behavior tiene miedo al éxito. Tampoco sale. Miedo al éxito, tío. Behavior, literalmente miedo al éxito. Nalgótica. Tenemos que probar la... Bueno, la cazadora no hace falta probarla. Lamentablemente el cerebro no tiene respectiva playera Iron Maiden. Es muy lamentable eso, ¿eh? Porque si alguien tendría una camisa de Iron Maiden, sería ella. 34 GB la actualización. No, eso es que verificando archivos. ¡No! ¡La perra que está ahí! Me cago en la puta madre. ¿Qué tal, Ragristian? ¿Cómo que está imitando una pata de moda? ¿Qué te insinúas con eso? Apenas salió las antres como la PTB, entre comillas. Las antres con la, en la, de la PTB le nerfearon la velocidad extra. ¿Es cierto que Behavior le quitó la velocidad a la cazadora? Sí, justo lo comenté. No puedo leer, yo tengo furbo. A ver si jugando al furbo te rompe la pata. Ya sé que vienes aquí todos los días. ¿Juegas antres? Sí, la jugaremos. Pero sobre todo vamos a jugar. Vamos a jugar el desconocido y la gótica. Pero ver a la cerda con su buff. La han buffado bastante, así que yo diría que sí, ¿eh? Estoy aquí probando tu doble. Vamos a jugar el lobby simuladito. Estoy esperando la cola, bro. Está todo el mundo intentando jugar con la gótica. ¿Cuántas hachas con la cazadora? 10. Puedes llevar. ¿Saca otra aparte de recolo? Sí, hay una con oreja de gatito. Mira. Muy, muy god, la verdad. La verdad es que van a sacar unas skins tremendas para esta tía, ¿eh? Van a sacar unas skins tremendas para esta tía. ¿Me vas a testear perks? Sí, claro, por supuesto. Vamos a probar todo. La de la ventana con legión. Yo había pensado más la ventana con buba. Full anti-chase de buba, ¿eh? Desconcierto. Esa perk
más furia espiritual y resistente. Pero espérate, esa perk se activa con... Hostia, no tengo... El outfit furro de Zudeirul Mao. No tengo dinero ahora para gastar en el nuevo killer. Hostia. Terrible error. Oh, shit. Oh, no, chat. Hemos cometido un error. Oh, no. Mañana dan BP. Te los regalo, güey. ¿Me los regalas el qué? Los puntos de sangre me los regalas, ojalá. Steel Series 2024 y Control Freak. Para 50k each. A ver si lo copio. Lo pongo aquí del comando. Dando un heal de cualquier manera. Entonces con legiones god, sí. Con legiones muy god. Cloudbot. Comandos. Código. Boom. Exclamación, código, chat. Y tenéis el... Tenéis los dos códigos que han salido hoy. ¿Por qué pusieron más pequeños los números nuevos? Hombre, porque estaban enormes. Título clickbait. ¿No vas a papear con el desconocido? Con el desconocido voy a triple papear. ¡Oh! ¡La mamá con 1000 bits! ¡Oh, shit! Ah. ¿Te gustó el clip, eh? ¿Te gustó el clip de A? Ah. Yo estoy resubiendo todo al canal principal, tío. Madre mía, eh. Muchas gracias por esos 1000 bitardos, tío. Muchas gracias por el apoyo, my friend. Y Vallenato, muchas gracias por esos 2 años en el canal con Tier 1, my friend. 2 años en el fucking canal, my friend. Muchas gracias por el apoyo, eh. Muchísimas gracias. Oye. Es para que sepan quién manda acá. ¡Soy una gótica! ¡Oh! Muchas gracias a la mamá, tío. Se viene triple papeada. ¡Up! ¡Oh, qué respeto! Empezamos duros, ¿eh? Oye, oye, cómo respeta a Loni este, ¿no? Le persigo yo a él, le persigo yo a él. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Blow las 50.000! ¡Blow las 50.000! ¿Va a ser de Mind Game? Ahí está. Venga, hit. Vámonos. Papeadas termonucleares. Yo lo dije. Hoy se papea. Y ahora damos la vuelta. Hoy se triple papea. Yo lo dije. Cubrimos las marcas del otro Survivor. ¡Fucking papea! Triple papilla. Oh, no salta, eh. No da la vuelta el cabrón, eh. Papeando un Baby Oni. No se comió Mygames ahora. Yo creo que simplemente fue full W y ya está, eh. Adorno. ¿Cómo que adorno? ¿El poder de Oni ya no está bug? ¿Ah, no? ¿Ya no se ve lentamente con el masazo? Nice. Bueno, está bien que lo arreglaran. Ya no tiene la masa flácida. Se va a comer una papeada la Fengming. ¿Dónde está el sótano? La verdad es que el sótano de este mapa es una mierda, ¿eh? Si está aquí de abajo. Full predicciones la próxima. Las predicciones es un invento del gobierno en este canal. Papeada termonuclear a la Fengu Mingu. ¿Nerfearon el addon de la cazadora para ir más rápido con el estrada? No, lo que nerfearon es la velocidad de la cazadora base. Eso sí lo nerfearon. ¿Me curas, Dwight Boy? Quiero verte jugando cerdita en YouTube. ¿Y por qué en YouTube? Y no en Twitch.
Hay un palé aquí. ¡Oh, la ventana! ¡Qué clutch! Tengo oportunidades, Johnny, tengo oportunidades. ¡Oh, y tú tienes desconciertinio, eh! Full W para la casita. Llegamos. Llegamos aquí. Nice. Ve al sótano. Al sótano al final, para papearlo. Me guardo el palé para 2025. ¡Ping! ¡Wow! ¡Bluetooth! Nah, ya empezamos a robar, ¿no? ¿Está el sótano aquí? Oh, el sótano está aquí. Me curo, ¿eh? Me curo con la perk. No, pero la tengo al 2. Menuda mierda. ¡Oh, mira! Oye, esta perk está muy god, ¿eh? Esta perk está muy god, la verdad. ¿Qué dice? ¿Fue legal? No, no fue legal. La cazadora está bugueada. No la he probado. Eso fue más legal que mis huevos. No, no, no. Oye, qué god esta perk, tú. ¡Qué god! Lo que te curas de rápido. Pertier ese, sí, ¿eh? Es como el antiguo autocuración, tío, que te curabas un montón. Solo tienes que ir a sótano. ¿Se estaquea con conocimiento? Sí, claro. Con resiliencia. La gente lo va a llevar con resiliencia, seguramente, ¿eh? Tío, no se me quita la puta tos, ¿eh? Me cago en todo, ¿eh? Los que dicen que es más legal que mis huevos se hicieron un cambio de género, que cómo van a ser legales tus huevos. Bro, son más legales que sus huevos. ¿Has probado los caramelos para la tos? Sí. 15 mesazos por aquí, a por más. El mejor canal de confianza para ver papeadas a Survisi Killers y los mejores chungazos. Exacto, 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 exacto. Uy, 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 cómo le pega ahí al aire. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Cómo le pega al aire, eh? ¡Op! ¡Oy! ¡Ey! ¿Cómo le pega al aire? El aire está muerto ya, eh. ¡Pup! Por cierto, David, my friend, muchas gracias por esos 15 mesazos en el canal. Muchas gracias por el apoyo, my friend. Espero que sigues disfrutando de las triple papeadas que le damos. ¡Oh, ya no se lo come, ya no se lo come! ¡Está cabreado! El Oni está cabreado. Está angry. Oh, oh. Vamos al sótano, güeyes. Al sótano. Mentira. Me va a la puerta, eh. Me la suda. Hola, Dwayne Tipo, Repara. ¿Has pensado actualizar los beneficios de unirse? Ya lo actualicé. En el canal secundario están. O sea, en el principal están actualizados. Bueno, perdón, las ventajas no. Porque las ventajas no. Tengo que planearlas todavía. Pero las ventajas del canal principal van a ser las gotias. Pero por lo menos ya tengo los precios que yo quería tener en el otro canal. Pero obviamente que no llegué a hacerlo nunca. Y aquí sí lo hice. Bro, ábrela. ¡Ey! 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 ¡No, eh! ¡Eh, guarro! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Vaya, vaya, vaya para allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! Gaby, my friend, muchísimas gracias por ese regalo de miembro, my friend. Muchas gracias por el apoyo. Malditos guarros, ¿eh? ¡No! La otra muriendo. La otra así en el gancho y nosotros tocándonos. Gaby, muchas gracias por ese regalito, my friend. ¿Te has regalado a ti mismo una membresía? ¿Te has dado cuenta, Gaby? Te ha caído a ti mismo la membresía. ¡Facilito, experto! ¿Eh? ¡Facilito! Facilito. Era prestigio, ¿sí, en el Oni?
GG's, ¿eh? Ya está, experto, facilito, first try. Lo que pasa es que ahora no tengo puntos para gastar el nuevo killer, tío. El otro logro es curarse 25 veces en el sótano. Eso es fácil, ¿eh? ¿Puedo confirmar que soy el miembro número uno de Legions TV? No. Y no sería de Legions TV, sería de Legions, a seca. Y no serías el primer miembro porque ya hay miembros de la primera vez que hice directo en este canal. 100 de cartón. Pagarle a un P100 para dejarte ganar. Nos hacemos... Mira, me hago el experto del nuevo killer sin gastar un punto. ¿Qué le pasó a este? Estaría bien que pusieran por qué está deshabilitado, ¿sabes? En plan... Víctor salta y vuela. Algo gracioso, ¿sabes? Estaría gracioso, de verdad. Falta el experto de alguien, ¿verdad? Verdad, falta. ¿Para cuándo el Killer Challenge? Pues tengo que hacerlo, Luis. Tengo que hacerlo. Lo tengo pendiente. Y cada vez se hace más difícil con más killers. ¿Me gusta el nuevo DLC? Sí. Ya nadie lo jugaba y es un adelanto. Y si mejor juegas y si mejor te callas la pinga. Ahora sí puedo mandar superchats de chipi chipi. No, tienes el mismo problema, Gaby. Papeado. ¿Cuándo se termina la intro? Mañana. ¿El nuevo killer ya tiene skins? Sí, ya los dos personajes tienen skins. ¿Tengo ya suficiente? Ah, sí, nice. Vale. El de... Lo desconocido. Vale, va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil papear. Sin perks. Lo bueno es que son 4K nada más. Hostia, es verdad, mañana hay el rank reset. ¿Cómo estamos de Survivor? Oh, tenemos que grindear Survivor, ¿eh? Tenemos que grindear Survivor. O sea, vamos a darle de killer hoy. Pero cuando hayamos probado el suficiente el killer, le grindemos de Survivor porque quiero los 2 millonacos. Quiero los 2 millonacos, ¿eh? ¿Dónde estaba el mejor addon? ¿Cuál era? Era este, ¿no? Y el marrón. Había uno marrón que era bueno. Inconsciencia. Este. Eran estos dos los mejores addon del tío este. Vale. ¿Cómo carajo es posible que tengas más de killer que de survey si te la pasaste todo el mes jugando de survey? Porque las pocas veces que juego de killer humillo y de survivor es más difícil. ¿Qué tal, Lord Dream? De Survivor solo Q es muy difícil subir de rango. Porque hay partidas que es que no sacan nada. Humilla a Baby. Ahora verá. A ver si es verdad. Dios, qué pequeño se ve ahora, bro. What the fuck. Se pasaron. Antes se veía demasiado grande y ahora se ve demasiado pequeño. Joder. No veo una mierda. Necesito gafas, tío. Usa el addon que te permite ver gente en el sótano. ¿Crees meta estos días? A ver, me imagino que irán todos al sótano, pero me da igual, la verdad. Vamos a intentar hacer el experto y ya está. Y después podemos, lo que podemos hacer... A ver, me gustaría jugar este killer, así que quizás jugamos con esta. Bueno, mentira. ¡Claro, es verdad! No hace falta jugar con las perks del killer porque totalmente son basura, así que no pasa nada. Podemos jugar con perks buenas, de verdad. Mentira, no humillas. Campeas y tuneleas a saco. No mientas, que te calle, Gaby. ¿Compraste el DLC de Steam? Te dieron una skin. Es verdad, no lo he mirado. Lechuguete. Pues sí. Prestigio 100 lechuguete. Nuevo código de DVD. Lillos papeado TV, Valentinero. Nuevo código de DVD para ti. Toma. Exclusivo. ¿Vale la pena comprar el nuevo killer? Ahora te lo digo. Ahora justo vamos a jugar con él.
Tengo poca fe de que logras el experto en el primer intento. Vamos a ver. Vamos a ver. Tier de los desconocidos, yo creo que es tier A, ¿eh? Y ahora con el nuevo buffo que le dieron, posiblemente tier S. Casi. ¿Qué se siente jugar a un killer con tu cara? Tiene ese no, pero así. Es que, ¿por qué en YouTube hoy? Siempre estoy en YouTube, Fernando. Lo que pasa es que estaba en otro canal de YouTube, Fernando. ¿No viste el vídeo que subí? Tenía dos canales de YouTube y básicamente lo que hice fue quitar el segundo canal y ponerlo todo en uno. Se acabó la fiesta de dos canales. Por fin lo desconocido value. Let's go. ¿Qué onda, desconocido? ¿Está bueno? Depende. Depende de tus gustos, ¿no? ¿Qué buff le dieron? Que si golpeas a un survivor con el efecto, en plan lo hieres, le metes 6 segundos más del efecto. O sea, no, antes en la PTB se le quitaba. Y ahora se lo renueva, básicamente. Por cierto, nuevo mapa. Nice. Ahora te ralentizas más, ¿eh? Diría yo. ¿Dónde va la mech? La es mech. Es full mech. Ok. Gancho tocho aquí, nice. Es lo desconocido porque te falta conocerlo. Increíble, 200 IQ, ¿eh? ¡Hola, gótica! Gótica con skin, ¿eh? Dos góticas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se puede saber qué hace? Me quito de que no me vea. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. Lo de YouTube apenas hablamos. Mentira. Se lo va a quitar justo cuando le vaya a pegar. Vale, vale, tengo que calentar los motores. Tengo que calentar los motores. ¿Seguro? ¿Segura? Tenías que haberte quedado ahí. ¿Te has enfrentado alguna vez a Reo? Hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Nice. No tengo anti-gen, ese es el problema. Tengo 5% value. No. Árboles de mierda. No. ¡Oh, cagao! Oh, toma, Claudette. Toma lechuga de mierda. A la mierda la lechuga. ¿What? ¿Dónde vas, Claudette? Quiero una popcorn. Ven aquí. Me he enfrentado a un nuevo kill 5 veces seguidas. 4 me he reventado. Tira mínimo. ¿Había alguien aquí en su momento? Ahí está. Este nuevo killer es muy bueno, ¿eh? Muy bueno el killer. Esta mech va a intentar hacer lo mismo de antes, ¿verdad? La acaba de cagar, porque ahora, a no ser que tenga que ir a curar, jodido.
Creo que tiene que haber. No, no tiene. Mech. Confirmamos, los shooters se te dan fatal. Confirmamos, esto no es un shooter. Es Dead by Daylight. Y segundo, esto sería el equivalente a tirar un lanzagranada, no un shooter. Ese fofo con cable, increíble. ¡Quita, gorda! Hay código, exclamación, código. Me rushean. Ven aquí, gótica. No sé cuál es la idea. Teóricamente puedes hacer la invocación mientras tienes DS. ¿Cuenta hacer la invocación de reducir el progreso de los gens con el recambio nuevo S cuenta como progreso de gens? ¿O progreso para avanzar los gens? ¡Pum! Papeada. Liberación de sótano. No, el segundo gancho. Se fue papeado. O sea, puedes usar DS mientras tienes cosas. Esa es la pregunta, claro. Que le quita cargas con el cambio, lo sé. ¡Oh! Triple papeada. A mí no me toques. Que Claudette, la Claudette está Maximum Brain. Maximum Brain. ¿Qué pasaría si usáramos el 100% de nuestro cerebro? La gótica me va a hacer el favor. La gótica me va a hacer el favor de dejarme el 4K. Nice. Gracias, gótica. ¿Qué tal, Suepi? Nice, perfecto. Experto First Try. First Try, First Try, ¿eh? Nice. Ponte instinto territorial. Atrapas bastantes en el sótano, si es posible confirme. Lo sé, me lo imagino. ¿Clodé con skin de mosca? No, es skin de lechuga. Experto regalado. No. ¿Te diste cuenta que no hay directo que no juegues contra la lechuga? Lo sé, ¿eh? Hacen counter los bots al nuevo killer, sí, te destrozan. Yo no te aconsejo que lo juegues en contra de los bots. Te papean. ¡Ey! Los dos expertos First Try, ¿eh? First Try. Ah, el experto del West, que ya lo tengo. First Try. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's hay que olvidar que esto es un juego, y verlo como es una historia terrorífica y sobre todo ciencia ficción. Adiós. ¿Qué te fuma, bro? ¿Qué fuma? ¿Baja MMR? Puede ser, porque el MMR del nuevo killer estará a un cap más bajo que el MMR del resto de mis killers. Genegan, my friend, muchísimas gracias por ese Twitch Prime. Muchas gracias por apoyo. No tengo dinero, güey. Literalmente, la cuenta de Dead by Daylight refleja mi cuenta en la vida real. ¡Ah! Terrible. Me pongo instinto territorial por los memes. Me pongo instinto territorial. Por los fucking memes. ¿El instinto territorial se activa en el mismo sitio que se activa la nueva Berg? ¿O se activa más abajo? ¿Sí? Vale. Pues le damos con el instinto territorial, ¿no?
Oscuridad expuesta hace lo mismo, pero mejor. Oscuridad expuesta es caca. Encima te notifica. Venga, facilito. Vídeo para el YouTube. Que ya no tenemos que decir YouTube principal, simplemente YouTube. Que por cierto, tengo que cambiar los comandos y tal. Los comandos de YouTube, ¿eh? Comandos de YouTube. YouTube. Ok, arreglo esto. Hola, muy buenas. Lord Vader, muchas gracias por esos 22 besazos en el canal, my friend. Muchas gracias por el apoyo, tío. Espero que sigas disfrutando del contenido y de los emotes. A ver, déjame arreglar aquí esta fucking mierda. ¿Cómo arreglaba yo esto? Editar. No, esto no. ¿Y qué va a pasar con mi membresía de Legions TV? Cuando llegue... Cuando pase un mes se cancelará, supongo, o la cancelas y ya está. Ir cancelando las membresías en el segundo canal. Toy Chica es el único animatrónico el cual usa un shorts, que para mí la hace ver muy sexy, chica. Los fans. ¿Por qué tengo tan... ¡Bro, ya! Duerman a estos dos. Es el único animatrónico el cual usa un shorts, que para mí la hace ver muy sexy, chica. Los fans. No, encima le hacen copypaste con Cheer 20, pero obviamente lo hacen los pobres que no tienen bits, entonces no mandan bits. ¿Dónde coño está esta puta mierda, tío? Stream, ¿aquí? Canal, aquí. Para quitar el link de... Ok, canal. Pobrecillos. Restos de la Nostromo con el nuevo killer, ¿ah? Vamos a ver. Acecho letal full value. Oh, me encanta. Distorsión. Eso no me gusta, ¿eh? Me no like mi distorsión. Cago en la hostia. Sigo pensando que si le das directamente debería infectarlo. Es un robo. Eso es un robo criminal. Coño. Hola, chica distorsión. ¿Qué hace esta tía con que no es la gótica? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esta tía no está con la gótica? Papeada termonuclear. ¿Sabían que, en términos de reproducción de Pokémon masculinos y femeninos, Vaporeon es el Pokémon más compatible para sin humanos? Sin escondite value. Facilito. Félix papeado. Se viene triple papeada, ¿eh? Agilidad. Obviamente. Oh, cómo me encanta este killer. Cómo me encanta este killer, tío. ¿Por qué coño estáis spameando tanto hoy? ¿Qué os pasa? ¡Cabrones! Hola, Twenty Boy. Te notas, chat, con pensamientos de decadencia. Esa sensación de comba. Soy un teleport, teleport. De que ya entra y no volverá a ser como antes. Ya, ya, amigo. Venga, y se para el Dwight. Se paró el Dwight. ¿Por qué coño estáis spameando tanto? ¿Qué os pasa, sus normales? Ok. Sin escondite value. Todavía no he tenido value de territorio. A ver. Hola, Dwight Boy. Susto. ¡Ah!
Ese parece el chat de su vale. Bueno, ya está, ya, ya está. A dormir. Nadie se va a ir al sótano. Nadie quiere ir a curarse. Es que claro, no tengo, no hay ninguna gótica. No hay ninguna gótica, tío. ¡Hola! No hay ninguna gótica. ¿Ustedes creéis que van a nerfear a este killer? Como Chucky. Lo van a nerfear en 2 semanas. Pero ¿por qué cojones? No hay mods, ¿verdad? Ah, sí, sí hay mods, pero el mod está también incluido en la fiesta. ¿Y el white este? ¿Qué le pasa? ¿No le dio? Pues raro. Tío, qué killer más bien hecho, tío. Me encanta este killer. Nice. ¿Es Arcamo? No, no, es verdad. ¡Hola! ¿Qué haces tocándome? Triple papeada. ¿Y tú qué haces caminando todo hot? ¿Qué pasa aquí? ¡Venga, el bordito! Aprovechando el caos, quiero mandar un saludo al Perú, al Bol, a Messi. A veces le compro el pan. A Bolsonaro. Tío, duérmanlo a los spammers. A huevito frito. A Benja y al puto Valentinero, ok. Ok, vamos a engancharla en el sótano para sacarle valio a la perk, ¿eh? ¿Sabéis un problema de territorio imperial? De territorio, lo que sea, ¿cómo se llama esta perk? Que si metes un survivor en el sótano se activa, si no me equivoco. A ver. No, no se activa, ¿la han cambiado? ¿La han cambiado? Antes se activaba. ¿Qué hace, bro? ¡Hola! ¡No sale de aquí nadie! Joder, tío. ¡Buah! Este killer, bro. Van a hacer que se desconecte la peña, ¿eh? Cuando la peña sepa empezar a, empieza a saber jugar con este killer, todo el mundo se va a desconectar en cuanto lo vean, tío. Todo el mundo se va a desconectar en cuanto lo vean. Te lo prometo. ¿Mejor que las Huntress? No sé, no creo. Depende de la situación. Cada uno es bueno en una situación. ¿Más que Nurse? No. Pero con Nurse no se desconectan tanto, la verdad. Ya. No lo vi, no lo vi. ¿Había alguien ahí? ¿Había alguien ahí? No lo vi. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo un chuki mío que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato. ¿Qué cojones os pasa? Que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato. Sonido sexual, ¿eh? Venga. ¿Qué cojones os pasa hoy, tío? Nuevo main. Si no me lo destrozan, sí. Vale, ¿dónde está la rata? ¡Oh!
papeada. Hostia, tío. ¿Son tus viewers de YouTube principal? No, no son mis viewers de YouTube principal. Hola, bro. No sé, no pensé que fuera el palé, la verdad. Triple papeado. ¿A dónde me movieron? ¿Cómo que a dónde me movieron? Sí, sí, sí. Nice. Sí, sí. Mira, os voy a fucking silenciar a todos, ¿eh? Sí, sí. Os voy a silenciar a todos. Sí, sí. Mira, Gabriel, el rubio está muy bot. El rubio está muy fucking god, la verdad. Tío, ¿estáis descontrolados porque estamos en el YouTube principal? No, a mí no me enseña el corte manga. Toma, pa' ti. Nunca estáis tan descontrolados. Hola. Soy el chupa virgulilla. ¿Qué pasa, hermano? Este filiao está pegado y la cara atravesado de un balazo se arrancó de la comisaría. Lo estaba esperando al frente. Está pegado, hermano. O le pegaron en el mate, hermano. Andate, cochino, chuche tu madre. Querí que te vaya a hacer escándalo, pa. Bro, ¿qué coño? Voy pa la clínica Davi la Recoleta, hermano. Bote ni una persona que le vea el mate, hermano. Le atravesó la cara. ¿Pero qué os pasa hoy? ¿Dónde estáis? ¿Dónde la pela? En Recoleta su setumaria, donde quiere que me lo lleve, ¿eh? Si el masucao tamalpo, hermano. ¡Estáis espantando a la gente de YouTube! ¿Qué pasa? Y el Einer pone cheer 50.000, porque el tío no tiene ni 50 bits. ¿Por qué no pones el, por qué no dejas el canal secundario para gameplays que no sean de DVD? Lo voy a poner todo en el canal principal, para dejarme de líos, tío. Es mucho mejor para mi cabeza, la verdad. Más sagrado, maldito conche tu madre, que yo no lo voy a ir a buscar. Por ¡que te calles la boca, Dios mío! Por mi hijo. ¡Concha tu madre! Ir a buscar longi conche bro. Tu madre. Así que mejor anda a buscar lobo loco. Y... ¡esquipeado! ¡Cállate la boca, Dios! ¡Dios! ¡Qué pesado, cabrón! ¿Qué coño pasa? ¿Qué cojones os pasa, cabrones? Gente nueva, bienvenido al espectáculo, bienvenido al circo. Tío, literal, la gente nueva es como entrar al típico... ¿Sabéis las típicas películas donde siempre tienen un laboratorio con un montón de monos enjaulados que en cuanto entra la persona empieza... Pues eso, tío. Una persona nueva está entrando a este canal y es lo que ve, tío. Literal, es un cuarto lleno de mandriles todos ahí... ¿Qué coño pasa? Pero no somos bonitos, no, no. Sí lo sois. Sois todos bonitos. ¿Yo soy el mono más grande? No. ¿Quién es Lionel Messi? Para el ciego, es la luz. Para el hambriento, es el pan. Para el enfermo, es la cura. Para el solitario, es la compañía. Para el triste, es la alegría. Para el prisionero, es la libertad. Para... Bro, duérmanlo. Lo dice porque somos de la TAM. No, no, todos somos monos. Yo no discrimino. Latamers, europeos, todos. Todos los que están en este canal ahora mismo son todos monitos. En mi defensa, pedí a Eric Grimes que haga algo y ni me pescó. Así que me uno a ellos. Terrible. ¿Qué ha pasado? Recién llego. Nada, que el chat está descontrolado. Está totalmente descontrolado pero el puto yo no chat. No hice nada, maestro.
No, claro. Tú no hiciste nada, seguro. No, no me Pero yo no jodas. hice nada, maestro. No me jodas que se me están duplicando las alertas ahora. No, tío. No, por Dios. No, 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 no. No, 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 no. Por Dios, no, ¿eh? Denle el fusil al Grimes, sí, 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 ¡No! sí, 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 sí. Bro, ¿qué coño os pasa, tío? Os voy a mutear, os voy a mutear. Que te creí longi conche tu mare oe Perkin. Y la conche tu mare Perkin y la conche tu mare me lo llevo pa la clínica gusano. Y la conche tu. Esquipeado, cabrón. Segurísimo y ahora por ese maltrato me suscribo a mi canal La favorito de casa de los YouTube. Thompson, ¿ah? ¿Eh? Vamos allá. Venga, suscríbete, my friend, suscríbete. Acecho letal value. Hay gótica, se metieron en el sótano. Están haciendo la invocación. Mira, 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 están haciendo la invocación. Están haciendo la invocación full value de la perk. Tardan un montón, tardan un montón. Vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá a interrumpirla. Vamos para allá a interrumpirla, tío. Espera, 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 espera. Aquí una, my friend. Muchas gracias por ese tier 1. Muchas gracias por el apoyo, my friend. Vamos a por las góticas. Una gótica. No, 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 no. A mí no me interesas tú. A mí no me interesas tú. Os voy a interrumpir en el sótano. Sé que hay una en el sótano aquí. Haciendo la invocación. ¡Ey! Tiene animación lentísima. ¡Ah! ¡Papeado! Nice. ¿Cómo fallé eso? ¿Cómo fallé eso? Y longi conche tu mare oe Perkin. Y la conche tu mare Perkin y la conche tu mare me lo llevo pa la clínica gusano. Y la conche tu mare te voy a sacarte la conche tu mare te Venga digo ya. al tiro. ¿Qué dice? Se me quitó el efecto. ¿Será mierda? Fofito Hay que nos dio el concentrarse. permiso de spamear, güey. ¿Por qué vas por fuera? ¿Por qué estás mirando para atrás como si tuvieras chungo? No hay chungo. Oh, ok, muy bien. Ahora te bloqueo y ya está. A dormir. Voy con mi hermano aquí pa' la caga suse tu mare. Voy a sacarte la conche tu mare, Perkin y la conche tu mare. Te voy a Ok. pitearte. Te voy a Tengo pitearte, uno en el Perkin y la sótano, ¿eh? conche tu mare. Mi hermano se va muriendo que habla y weas Tengo uno en el hablando y la sótano. conche tu mare. ¡Bro! Ya estáis pesados. Ahora ya es pesado, ¿eh? No tengo antigen, güey. No tengo antigen ninguno. La verdad, irte al sótano con distorsión es válido, la gótica, ¿eh? Se compró la esquina para pegarla. Acabo de llegar, me veo tremendo circo. No sé qué coño les pasa, pero se está haciendo pesado ya. Ya está haciendo pesado. Este mensaje es para decir que viva la gotica y no al spam. Procede a spamear cosas. Maldito sprint.
Borren sprint. Duerman el sprint. La base de datos de virus ha sido actualizada. Borren sprint. Duérmanlo. Duerman el fucking sprint. A nadie le gusta el sprint. Maldita gótica. ¿Cómo no le dio ahí? ¡Ah! Te comiste el bait del tele porque no iba a ser, porque no podía. ¿La víscera esa de dónde sale? ¿Qué víscera? Ah, el nepe. Hola, Lee Jones. Paren el rush. ¿Algún día jugarías alguno de los juegos de Bethesda? Duerman el rush. Claro, como son todas góticas, a saber a quién voy. Deberíamos ir a por el Alan Wake. Sabemos que ese podíamos tunelearle y no nos confundimos. Esta es la gótica con la camisa. La papeamos, la papeamos. Papeada. Buenos pares aquí, Buenos pares en main. Siempre veo tus vídeos, quería preguntar, ¿algún día jugarás alguno de los juegos de DB de Likes? Sí, claro, el nuevo de Frank Stone. Eso lo vamos a jugar, seguro. Papear. Están en el sótano. Seguramente ahora intentan hacer la invocación, Bruno, te para terminar el último lleno. Sótano. Agilidad. No, agilidad. Eso es una jugada de agilidad, en verdad, Voy pa' la clínica, Daddy, la chuche tu madre, soy el único. Voy aquí, nice. Chuche tu madre, soy como loco, que me habla y tío, chuche, de verdad, madre, voy a mutear las alertas, loco, porque ya os estáis pasando, tío. Ya es aburrido. O sea, si estáis spameando algo gracioso, vale, pero lo mismo todo el rato. Ya me estoy aburriendo. Ya me estoy aburriendo las alertas, tío. ¡Oh, nice! Van a ser papeadas las dos, como se queden juntas, ¡Nice! Papeada. No hay block. ¿Dónde vas tú? Venimos. Tiene kit de medicina. Me la llevo para sótano. Papeada. Sin escondite. ¡Oh! Nice. ¿Lo visteis? ¿Lo visteis? ¡Opa! Papeado. Se enoja porque le dan bits, que falta de humildad. No, mejor me enojo porque es concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre. Nice. Tengo el teleport, ¿y ahora? Ese es el problema, tío. Que si le das directamente, no haces nada. Tienes que rebotarlo contra una pared que esté. Sí, ya sabemos que tienes sprint. ¿O no? ¿Qué haces? Papeada por tu propio sprint.
Veo que no le sabes, Leon. Era una transición de un vídeo de YouTube sobre un flight llevando a su amigo a la clínica. Me la chupa, tío. Estás todo el rato concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre. Me aburre. O sea, pon algo gracioso de verdad, ¿no? Concha tu madre, concha tu madre, de la concha tu madre, de la concha tu madre. Coño. Uy. Teleporto aquí. Hola, gótica. Bueno, le sacamos value, ¿eh? Le sacamos value. Le sacamos value gracias a una nueva perk de la nueva Survivor. Le sacamos value a una perk que era imposible sacarle value. Increíble. Llegó el día que... ¡Oh, chunguinio! Llegó el día que instinto territorial es meta. Ah, se lo quitó la cabrona. No, no se lo ha quitado. ¡Ey! Tuvo suerte. Pues GG's. Pues GG's, ¿eh? ¿Te papeó? No, no me papeó. Tuvo suerte. Ya se le subió la fama. Primero borra su canal secundario y ahora no quiere que le den bits. Quiero que me den bits, pero no quiero que sea concha tu madre. Mira, voy para la clínica, Davila, concha tu madre. Soy el único que voy aquí, concha tu madre. Estoy como loco que me habla concha tu madre, tío. ¿Qué coño, bro? Joder, yo qué sé, tío. Es que todo el rato es el mismo spam. Si quieres buscar el vídeo como Clínica Dávila, que no voy a buscar ningún vídeo. Que me da igual el vídeo. Me da igual el puñetero vídeo. ¡Cabrón! Claro, es todo el rato concha tu madre y el perquín. El perquín y el concha tu madre. ¡Joder! Por lo menos sé un poco original con el spam, ¿no? Mientras, ahora un poquito silenciado hasta que os relajéis. Me hizo bloqueado, se viene buff, sí. Seguro. ¿Qué opinas de sobreponerse? Godberg es mejor agilidad. Ya perdió la humildad, guárdense los bits para que cuando vuelva Legion Shorts. Sí, sí, Legion Shorts no va a volver, bro. Legion Shorts está más muerto. Ese canal sí que está done. Ese sí que está sacrificado. Ese sí que está triste, decaído, de capa caída, ¿eh? ¿Por qué está deshabilitado los mellizos? No lo sabemos, pero seguramente están rotos. ¿Para qué le sigo a ese canal? Porque con tu madre Perkin. Una niña, actualizará las guías con los cambios que ha habido algunos killers. Maybe, no lo sé. No lo sé. ¿Me creo un canal Legion Shorts? No, si ya lo tengo yo el Legion Shorts. Está muerto. Ya se puede jugar. Sí, tenemos que jugar cazadora, ¿eh? Tenemos que jugar cazadora. Pero sobre todo tenemos que jugar con la gótica para subir de rango a rango 1 de survival y así tengo 2 millonacos. ¿Qué pasó? No creo. No. Mira, la waifu ya está pidiendo que acabe antes, ¿eh? La waifu quiere que no sea chambeador. La despensa zombilla. Increíble. ¿Nunca estás en casa? Los días libres, sí. Los días libres, por favor. Ya veré. Ok. Vecino.
Bueno, ya vemos, ¿vale? Ya vemos, ya vemos, ya vemos, ya vemos, ya vemos, ya vemos, ya vemos. Hola Nancy, en este loop no lo he jugado. Bueno, este loop es easy killer. Bueno, no te. Para evitar que se quite el efecto es difícil, ¿eh? Exacto. Porque te ve detrás de las paredes. O sea, en la mierda esa de verja te ve. Papea. Hola. A ver. Segundo sin escondite, vale. Mira, 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 mira. ¿Dónde vas, ratón? Tiene jugador secundario seguro. ¿No? No tiene jugador secundario en 2024. Hay dos góticas. Ir al sótano. Ir al sótano. ¿Esto es una gótica? Me cago en la hostia. Claro, en un mapa así abierto es difícil que no te afecte, ¿eh? Le di al Adam. Al Adam no quería darle. ¿Por qué poquito? ¡Ey! ¡Stop rush! ¡Lo cancelé sin querer! Wow, cómo reparan, ¿eh? ¿Cómo repara esta gente? Me queda un gel, básicamente. Hola. Chunguador. ¿Pueden irse al sótano? Quiero ver cómo le sacan valio a la perk. O no. ¿Cómo le saco yo valio a la mía? Ok. Se viene comeback increíble. Se viene comeback épico. Me gusta tirar palas, ¿no? ¿Velocidad silenciosa o lo tiro al revés, el palé? ¡Bro! ¡Tremenda W, ¿no? ¡Hola! ¡La madre que te parió! ¡Dios mío! ¡Lupea un poco! O lo que sea. Gancho. Aquí. Llevo la build para nada, porque las góticas no están yendo al eso. Las góticas no están yendo al sótano. No, bro. No. No. Y ese yen estará hecho ya, supongo. A ver, si te quedas aquí, estás en el último yen. O sea, en el último gancho. Ah, no. Adrenalina, lo dije. Papeado.
Ay, papeado termonuclear. Y ahora main se fue para allá. ¡Pum! Soñamos. Soñamos. A ver, sin anti, con un anti-gen, pues normal. Y tuvimos que quedarnos a FK al principio de la partida hablando con la waifu. Pues lo que hay. Y ahora un T-Bag, a pesar de que estuve FK. De chill. Ah, no. ¡Excúsate, V, no! La waifu vino. Y me hizo quedarme FK. No hay excusa. No lleva ni siquiera llevaba la nueva per, tío. GG's. Ni siquiera llevaba la nueva per. Me cago en la hostia. ¿Excusas TV, no? No, ¿cómo que no que va? Dices tú. Si viniste tú a distraerme. Estaba en la partida. Literalmente me quedé parado hablando contigo. Sí, estaba en la partida. Mira la waifu, tío. La waifu comprada por los survivors, ¿eh? La waifu comprada por los survivors. Contratada por los survivors. Rubio dijo que jugaría DVD, ¿te hace ilusión o te da igual? Me da igual. O sea, me hace ilusión para que atraiga nuevo público. Pero me da mala espina al mismo tiempo. Porque todo el público que ve al Rubius, si el Rubius dice que es una mierda de juego, ninguno de esos van a jugarlo. ¿Sabes? Eso, por eso no. Por eso como que me da un poco de. Me da un poco igual. Porque. Como no le gusta al Rubius. Y si dice que es buen juego. A ver, si dice que es buen juego, de puta madre, ¿no? Más público al juego, pero. Teniendo en cuenta el promedio, lo que ha pasado con los streamers realmente grandes que han entrado a jugar Dead by Daylight, es que dice que es una mierda de juego. Lala lo jugó y le pareció un buen juego. Tengo entendido lo contrario. Si no me equivoco, en uno de los títulos de su directo dijo que el juego no lo compréis porque, o sea, un juego de mierda porque los devs no sirven, o algo así dijo. Y la mentira de que es una mierda, ¿dónde está? Pero eso da igual. Que diga que un tío que tiene tanto público digo que es una mierda, obviamente su público no va a jugar Dead by Daylight, que es lo que nos interesa, que nueva gente entra en Dead by Daylight. Dijo el juego que es basura, pero es adictivo. No tiene lógica. A ver, es que puede ser basura y adictivo. Mira el LOL. El único streamer, por así decirlo, grande que le gusta DVD es menos 13. O sea, aunque ya no tanto. Ya no lo juega tanto. ¿Tendrán la nueva perk? ¿Qué tal, Benjamin? ¿Qué wea es Socio Plus? Pues un modo de Twitch para apoyar más el contenido. Si llegamos al Socio Plus, pues yo tendré el porcentaje de cada suscripción me va más a mí. Sería 70-30, si no me equivoco. En vez de 50-50, como es ahora, ganaría 70% de vuestro apoyo. Lugar de descanso. Aquí puede haber un buen sótano, en verdad, ¿eh? Un buen sótano puede haber, ¿eh? Qué pena que no sea el otro, el de desguace. Ese sería mejor sótano. Hay tres survivors allá, con distorsión. Uno. Tiene que haber otro aquí. Seguro. Seguro que hay una rata aquí. ¿Cuál es el nuevo meta? Nuevo meta. No ha cambiado de ayer a hoy. Marcas.
Coño, ¿cómo corre? ¡Ey! Deberíamos irnos de aquí, en verdad, ¿eh? Porque están todos los survivors aquí. De hecho, mira. Hola. Vale, hay que aprenderse la lógica de rebote, ¿eh? Joder. Y la hitbox de la bola también. Mira, la camisa que nunca tendrá la gótica, la de Iron Maiden. Yo creo que se la pondrán, ¿eh? A la gótica. Le pondrán la camisa, me imagino. ¿Agilidad? No. No tienes agilidad y saltas el palé. Voy a necesitar más antillé, creo. Joder, con la tos, qué pesadilla, de verdad. Lo siento. A ver, ¿esta es la de distorsión? Seguro. Si ya está rateando, tiene distorsión. Sí, mírala. ¡Oh! Eso te no está allá. La gótica se fue al sótano. La gótica se fue al sótano. Si en esta se te escapan tres, devuelves las alertas y si no, me das timeout por el resto del stream. ¿Te parece? Buen ping, my friend. Buen ping. Ya devolví las alertas. Hola. ¿Cómo le pegué a la gótica? Si fue por la del... Madre mía. La crudez es la rata, la de distorsión, ¿eh? Vale, la gótica está herida. Seguramente cuando salga del ancho querrá ir a usar su perk. Seguro. Pues esas cosas solo te pasan a ti, mentira. ¡Pum! ¿No hay nadie en el gancho? ¿Cómo no le di? A la rata, a por la rata. A por la rata de cloaca. ¡Ah! Los rebotes. Nice. ¿Nos escondemos? ¿Nos escondemos? Papeadinia. Oh, se van al sótano. Por lo menos le sacamos value, aunque sea campeando. ¡Yes! Nice. ¿Cómo repara tú? ¿Cómo repara, tú? Los empujamos desde aquí. No tengo situation de Trigen. Estamos jodidos. Hay que sacarle value a, territorial, ¿eh? Hay que sacarle value a la... ¡Oh! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Obviamente... ¡Oh! ¿Se queda en el sótano? No se queda en el sótano. No. Las partidas te piden a gritos... El Steve... El Steve me está vacilando, ¿eh? Pero ¿dónde está? Ah, sí tiene agilidad. Las partidas te piden a grito antigen, como casi todas. ¡Pum! Ah, qué pena. El problema es que la Clodé me está rateando y está reparando desde el otro lado del mapa. Ahora el nuevo bufo lo que hace es renovarle el efecto. Tiene 6 segundos más del efecto. Hostia, tío. Voy a tener que tener antigen. Voy a tener que ponerme antigen porque va a ser imposible. No va a durar las partidas suficiente como para poder jugar. ¿Qué pasó que no jugaste más Texas? Porque no vale la pena en Texas.
Si me alejo del sótano, ¿me lo avisará de que está alguien en el sótano? Dime que está la gótica en el sótano. No. No me dice nada. Cero información. La gótica la vi cerca del sótano. Ah, está salvo. Me puedo comer una adrenalina. ¿Cómo me viste? Si estaba detrás de la maldita pared. Muy bien. Tunelero. Me chupa el culo entero. ¡Bro! Casi me voy a la TAM. ¿Dónde está la gótica? ¡Oh! ¡Mira la gótica! ¡Mira la gótica! ¡Full value! ¡Full value, gótica! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, gótica! ¡No, no, no! ¿Qué haces tú ahí? ¡Surprise! ¡Oh, espérate! Es el primer gancho. Creo. Se puede salvar, ¿eh? No, no es el primer gancho. ¡Ah! ¡Papeada! Y están las puertas aquí, ¿eh? Se puede hacer super comeback. Se puede hacer mega comeback, ¿eh? Se puede hacer ultra mega comeback. La Claudette ha estado reparando herida toda la partida, básicamente. Mira, mira, mira. Ahí vienen los dos. Ahí vienen los dos. Vale, uno se tiene que... Básicamente, uno tiene que ir a la puerta sí o sí. Me puedo arriesgar ahora, porque Steve va a ir a la puerta en vez de salvar. Oh, no, mentira. Hola, Steve. Teleport value. Claudette, ¿todo bien? ¿Todo bien, Claudette? Nice. Steve está en la puerta, vamos a por Steve. Se puede hacer 4K aquí tranquilamente, ¿eh? Hay 4K, ¿eh? Chance de 4K. Espérate, ¿yo no le metí el efecto? ¿Por qué se le quitó? Ahí está el efecto. La Claudette tiene que estar en esta puerta. ¿No? Está curándose entonces. Está rateando curándose. ¿Dónde va, Steve? La acabo de escuchar. Está aquí. Mira la rata de cloaca, tú. Mira la rata de cloaca, ¿eh? Y el Steve estaba por aquí. Hola, Steve. ¡Let's go! ¡Comeback! Sin antillén, gracias al territorio. Oye, oye, oye. Perfecto. Le sacamos value a territorio. Facilito, ¿eh? Facilito. Let's go. Territorio per meta. Increíble, lo nunca he visto, ¿eh? Campeando cualquiera. ¿Dónde está la rata, la Claudette? Tuneleando cualquiera. Reparando cualquiera gana, ¿no? ¿Dónde está la fucking Claudette? No tendrá tenacidad la Claudette, ¿no? Se puede escapar la Claudette. Quizás no hay 4K. La
acabo de escuchar, creo. O me lo he fumado. No sé dónde está. No sé dónde está, ¿eh? ¡Ah! ¡Hola! Sí la había escuchado por aquí, ya decía yo. Pues al final, for Kane. Al final, 4K. ¡Let's go! La verdad es que esta partida no prometía nada, ¿eh? Esta partida tenía que haber, tenía que eliminar la Yui y ese territorio imperial, imperativo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué value le sacamos! Lugueando cualquiera. ¡Full value! Tremendo plot twist, ¿eh? ¿Y el Mori? ¿El Mori para qué? Si ya lo has visto. Mira, la perk que mató al team. La perk que mató al team. Instinto territorial. Lo que, ¿cómo se llame, tío? ¿Cómo se llame? Es que lo estoy mezclando en mi cabeza con el inglés. Porque es territorial imperative o algo así. Leon, te apoyo en YouTube y en TikTok. Eres un grande. No me inspiras en absolutamente nada. Y eres cero ejemplo. Saludos, crack. Duerman a Champion, por favor, ¿eh? Duerman al maldito Champion. ¿Te gusta el nuevo killer? Yes. ¿Por qué el bot no está escribiendo eso en el YouTube? El bot no está escribiendo en el YouTube, ¿verdad? A ver. ¿No que Rubio jugaría DVD? Se supone que sí. Ah, vale, tengo que habilitarlo. Aparte. ¿Cuál es la waifu suprema del DVD? Ahora que está la gótica. La gótica, la waifu suprema, my friend. No sé qué pasa, ayer era miembro y yo no. Es otro canal, Liner. Es otro canal, my friend. El canal secundario fue dormido. Ahora es el canal principal. ¿Viste la skin de la gótica? Sí. Eres el mejor. Saluda a mi amigo Nicolás. Eso no será un nombre graciosito de esos, ¿no? No lo conozco, ese Nicolás. Claro, es un nuevo canal, gente de YouTube, güey. Por eso no tenéis la ñ. ¿Qué crees que... ¿Crees que si le digo a mi novia que se vista de la gótica acepte? A ver, lo dudo mucho. Si no se viste... Si ella no es gótica de naturaleza, no creo que se vista gótica. A no ser que la enseñes el personaje y le guste... Y quizás se quiera vestir como ella. Está la... la skin por comprar el DLC. Y justo ayer pagué la membresía en otro canal. No pasa nada. No te suscribas, no te hagas miembro aquí hasta que se cancele la otra y ya está. Aunque bueno, espérate. Quizás puedo cancelar el otro canal. Lo que pasa es que quiero dar tiempo a la gente del otro canal que quizás haya encontrado el otro canal para que encuentren este. Y después... Ya, cerramos. Y creo que si cierro las membresías, seguramente os devuelve el dinero. Así que. Vamos a ver. ¿Me puedes explicar el poder del killer? Tiene un churro que te escupe. Y cuando te escupe y choca contra alguna pared, hace una onda expansiva que te aplica su virus del churro. Y si le aplicas la onda, si le aplicas el virus del churro y le escupes otra vez, le hieres. ¿Te gusta la descripción de nuevo killer?
El desconocido cambia de voz a mujer si le pones otra cabeza. Uy, qué guapo. Eso está guapo. Mejor una guía extensa. Lanzo bola. Mato con la bola. Crea un vídeo diciendo que vas a cerrar y di cuál es el canal que se queda. Ya lo hice, Einar. Hice dos vídeos para cada un canal. O sea, cada canal tiene su propio vídeo. El canal principal tiene el vídeo de diciendo que ahora los directos van a ser en este canal y todo eso. Y el canal secundario tiene el vídeo de adiós al canal. Dormido. Enséñanos tu churro. Le dio directamente y no la mató, tío. No puede ser. Papeada. Cómo me encanta este killer, ¿eh? Cómo me encanta su churro. ¿Por qué hiciste dos canales? Porque la idea principal era, pues, separarlos y dejar este canal como full asimétrico. Pero al final me estaba rayando yo mentalmente con los dos canales y sentía que estaba abandonando este principal. Y al mismo tiempo me daba rabia porque no quería abandonarlo, obviamente. La Fengu Mingu y la W. Entonces esa fue la idea principal, hacer dos canales para separarlo todo y tal. Y me gustó en su momento, pero a medida que pasaba el tiempo era como, este contenido lo podría hacer tranquilamente en el canal principal y no pasaría nada. Y de hecho sería mejor. Pues obviamente a la gente del canal principal también le gustaría ver las recopilaciones de tonterías que pasan. No, otra vez no, tío. Otra vez con spam no, ¿eh? Wow. Me conecto a Twitch Televisión para chatear con la gente y ver un buen streamer. Luego ustedes, chicos, envían spam a este chat con sus tontos capas y tontos memes que ni siquiera son divertidos. Ni siquiera me río de tus chistes de mierda. ¿Cuál es el canal secundario? Lions TV. ¿Se metió taquilla? No. ¡Hola! Pape. ¿Cómo no le di? Menos mal, se acabó el spam. Wow, ha vuelto el spam. Duerman el spam. Te humilló, que te calles. Tengo ganas de jugar Survivor, tengo ganas de jugar con la gótica. Para jugando un bot que no sea de cartón. ¿Qué problema tienes con el bot? ¿Qué problema tienes con el bot? ¿Los mods están de adorno? Sí. Si los mods... Los mods quieren que hagan spam. Los malditos mods. No me sirven para nada, los cabrones. ¿No lees los bits completos? Ah, bueno. Mejor. A ver, es que el problema es que el único bot así bueno es Stream Elements. Y Stream Elements no soporta... no soporta el multistreaming. Por ahora. Tengo ganas de que lo haga, porque es el bot que más me gusta, la verdad. Hola. ¿Qué opinas de la nueva imperio de invocación? Está un poco... Depende de cómo la uses, puede estar muy rota. Puede estar muy rota esa perk, ¿eh? Si la usas al final para reventar el último gen o los dos últimos gens, puedes liarla. ¿Cómo no le di? Qué falso este juego. Me retiro de Deathbiter.
duerman Dead by Daylight. ¡Pues a campear! ¡La vieja confiable! Se tiró para abajo. La pérdida de invocación no sería un counter de Corrupt. Puede ser. Puede ser, ¿eh? O sea, si te usas la perk, si el tema es que tienes que conseguir usarla antes de que se acabe Corrupt. Si estás tú solo, no puedes. Aparte, te quedas con melapela toda la partida. No sé si vale la pena el sacrificio. Yo lo veo algo más para los dos últimos gens. Mira la Fengmin como ratea. Toma, papeada. ¡Joder! Countereándome sin escondite. Se habrá escondido la taquilla. Esta Fengmin huele a que se esconde en taquilla, ¿eh? No, me sorprendió. Me sorprendió, ¿eh? Maldita Fengmin de los cojones, ¿eh? La que se merece el túnel es la Fengmin. Mira la rata de cloaca. Acabo de llegar y ya te veo fallando tu chungo. ¿Cómo estoy fallando chungo si no estoy jugando Survivor? ¿Cómo funciona eso? No, mi ratón se queda sin batería. Si vas a jugar a la óptica y yo mejor me salgo del stream, pues salte del stream, bro. Ya ves tu problema. No lo apoyes igualmente, así que no pasa nada. El antigen no me lo puse, al final me olvidé. Hola, iba a decir Sheryl. Pero no, no es Sheryl, es Yubi. Lamentable Legion corriendo a la gente. A los que no están para aquí, para disfrutar del stream. Y a la mínima que digo algo que no... Voy a jugar algo que no le mola. ¿Se me pone eso? Sí. Lo corro. Si no le gusta, sale del stream y ya está. No tiene que decir nada. ¡Rebotó en su cabeza gorda! Lo corro. Lo corro de la hacienda. ¿Pero vas a jugar o no? Lo que vamos a hacer es ponernos anti-gen ahora. Ahora nos vamos a poner anti-gen porque estoy hasta los cojones. De que me peguen tremendo rush. Maldito ratón, que si le pongo el cable me jode un montón porque no estoy acostumbrado al inalámbrico. ¿Me corro? ¿Te corres? Mira, Sirin. Se me escapa la Sheryl, güey. No se escapa la Sheryl. Me saco el nepe. Abrieron la otra puerta, me imagino.
Ahora vamos a ponernos antillen. ¿Te ralentiza guardar el nepe? Sí. A no ser que lo hagas así instantáneo, te ralentiza. ¿No que ahora vas a jugar de Survivor? Ahora, en un rato, tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Hola, Lillons. Soy yo, el Survivor de la partida anterior. Y esto es una huelga en contra del streamer Lillons Televisión. O mejor conocido como Excusas Televisión, ya que no nos has pagado lo que prometiste para dejarnos morir en la partida anterior. ¡Pero si no te has dejado morir! Oye, ¿están full con el Paxit? ¿Qué Paxit? ¿Te refieres a que se pongan a llorar de que no hay chungo, o que fallo chungo, o que soy malo, o que no sé qué? Eso siempre están así. ¿Eres nuevo? ¿Eres nuevo, bro? ¿Será el día que no digan tonterías de mí? ¿Ah? ¿Se refiere a chungo adorno? No te pongas a llorar, Bol. Si en los streams sois nuevos, te veo más por YouTube. Ah, bueno, pues. Esto es. Y a ver, claro, en YouTube, pues no habéis visto el meme del el nuevo del canal. Lo habéis visto en el YouTube nuevo, pero en el YouTube nuevo ahora ha sido dormido. Ahora lo veréis un montón, porque voy a poner todos esos clips en. En los compilations y vamos. ¿Por qué los gemelos no se pueden jugar? No lo sé. Cambio de la PTB, sí lo bufaron. Chungo pasivo. Una per que me gustaría ponerme es la nueva de él. O me pongo imprevisto. O me pongo temblores. O sea, temblores no, rastro de tormento. Imprevisto, que lo creo, le podemos sacar más value, ¿no? Y obviamente, pim, pim. Es que necesitamos más antillen, tío. Me están triple papeando con los gens, cabrón. ¿Qué está dando la compra de la gótica por medio de Steam? Te dan. La gótica no lo sé, espérate. Este killer te dan esta camisa. Esta camisa. La gótica, de hecho, no la he mirado. Espérate, déjame mirar. Esto. ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa la gótica, eh! ¡Qué guapa la gótica! De hecho, ¡oh! ¡Oh! ¡La gótica, eh! ¡Cuidado con la gótica! ¡Oh, shit! Tío, lo que tienen que hacer es ponerle pelos más guapos, ¿eh? Porque este es el único pelo diferente y es horrible, cabrón. Es horrible. Voy a esperar a que le metan pelos, ¿eh? Para comprarme un pelo. A ver. ¿Dónde está? Ese pelo es una capucha. El otro sí, pero el otro pelo, que es el... Parece un cubo. ¿Qué tal, Jordi? La waifu ya sabe. La waifu ya sabe qué. La nueva skin de Doctor de la wea lunar. Se le ven tetas enormes. Me encanta. ¿Cómo? ¿He probado la nueva cazadora? No. Vamos a jugarla ahora.
la parte del pecho que tenía la gótica, nada más. No tiene más nada. Por el DLC no tiene más nada. A ver las skins del killer, ¿no las has visto? Mira al principio del stream, Fof. Mira al principio del stream. Estoy hasta los cojones de toser. Sinceramente. Que por cierto, es verdad, me pasaron este, me había olvidado. Estas son las skins de Twitch. O sea, de Twitch. De Slipknot. Las máscaras, tú. Mira qué guapo el espectro, tío. Qué guapo el puto espectro, ¿eh? Me voy a... Y el Billy está muy guapo. Son las máscaras. Hay una skin completa. Dice 7 máscaras y una skin completa. Me imagino que la skin completa es la de la Legión. Me imagino. Y yo estoy hasta los cojones de tus quejas. Y yo estoy hasta los cojones de ti. ¿Mejor la de Iron Maiden? No, que va, esa está muy guapa. ¿Ghostface? Yo diría que a la Legión, ¿eh? Que no se note que el killer con el sentido. A ver, si estamos hablando de grupos metal, lo lógico es que Legión sea el que lleva la skin, ¿no? Digo yo. Buenas, aquí es donde se quejan de DVD siempre, que te calles. Fundición de la miseria. La miseria está fundida. No tenemos acecho letal, claro. Me he pasado. Papeada. Oh, qué pena. ¿Me voy a disfrazar de la gótica? Sí. ¡Oh, tío! ¡Qué rico! Ah, no se fue por aquí, tío. Mierda. ¿Dónde se fue? Está volviendo a Shaq. ¡Hola! No eres muy lista. Con este killer realmente tienes que irte a un sitio donde no hayas estado previamente para evitar que se teletransporte. Si no hubiera ido a Shaq, me hubiera papeado. Le vamos a hacer la misma a esta tía. Distorsión. Duerman distorsión. Duérmanlo. Voy a sacar el... Nice. Doble efecto. ¡No le dio! Cago en la hostia, ¿eh? Hola, Ania. Nice. ¿Qué pasó con la cazadora? Le nerfearon la velocidad nada más. Ah, me iba a teletransportar ahí. ¿Será cabrones? La mec.
Ah, se fue para arriba. Estoy 100% seguro que, en una pelea a muerte, le puedo ganar a un pingüino. En primer lugar, los pingüinos son animales más pequeños que el ser humano promedio. Yo mido 1.78. Eso ya me da mucha ventaja. Bro. El pingüino te humilla, tío. El pingüino te va a papear. No lo intentes. Joder, con los jets, eh. Madre mía. Desde que pusieron los doble puntos, los gens vuelan. Da igual lo que hagas, tío. Otra de las razones por las que ganaría es que los pingüinos no podrían bloquear mis ataques. Sus aletas no tienen la fuerza suficiente para hacerme algo. Finalmente, los pingüinos no son veloces en tierra, aunque, eso sí, muy veloces en agua. ¿Y qué, y por qué asumes que un pingüino no te llevaría a su terreno? El pingüino te pingüinaría, te papea. Te triple papea el pingüino. Tres llenes ni un cuelgue. Tengo dos cuelgues, bro. Pero es lo mismo. Te hace la pingüineación. Tengo que recuperar la memoria muscular del rango. Eso es, eso es. Hola, mec. Nos contamos detrás del árbol. ¡Pum! ¡Oh, yeah! ¡Let's go! ¿Qué tal, Spencer? Que ir a por la otra, ¿eh? Nice. Se viene comeback. Comeback épico. No puedo mirar para abajo. Hostia, creo que este kill está bugueado, ¿eh? Te pueden cegar. Indetectable. ¿Le puedo papear ahí arriba? No hace falta. Uy, la mec. Qué suerte acaba de tener. Qué suerte acaba de tener. ¡Chungo adorno! Qué suerte la mec. ¿Estás usando la skin de coquete? No, no tengo dinero. Estoy pobrete. Estoy en la pobreza absoluta. Nia, 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 nia. Mmm.
Bueno, podemos aplicarla a esta, que supongo. ¿Hay alguien más con...? ¡Hola! Me gusta el combo, ¿eh? Me gusta mucho el combo de estas dos perks. Bueno, el combo de estas tres perks. Triple combo. Te lo comiste tú sola, ¿eh? Pero... yo no entiendo a esta persona. ¿Por qué dejarías un loop perfectamente bueno para largarte a la nada? No entiendo nada. Vuelvan a quitarme mi porno de pitufos y los iré a violar. Los mataré y los destriparé y lanzaré sus cuerpos al río. Nice. ¿Qué dices, bro? Ya te estás fumando porros otra vez. Tío, háganme caso. Los porros que se está fumando la mamá no son buenos. No los compréis. Está la mega aquí. ¿Eres el que se los vende? Haces bien. Fórrate a culpa de él. Fórrate a costa de él. Eso. ¡Hola, Mec! Ah, claro, no abrí la puerta aquí. Debería haber usado el poder, ¿eh? No me acordaba que no había abierto la puerta. Por lo menos sabemos que no tiene... no tiene agilidad ni nada, es solo chungo. Y ahora la ha cagado. Debería haber seguido al loop que estaba al lado. ¿Lo estás aguantando o ya lo tiraste? Pa' abajo. Terrible. Terrible situación de la Beck. La moneda de la perca desconocido. Esta está muy bien, la verdad. En combinación con las percas que estoy usando, está muy, muy bien. Buena adrenalina que tuvieron, ¿eh? Casi. Casi se escapan con adrenalina. Qué bonito hubiera sido, ¿eh? Qué bonito hubiera sido papearla de esa manera. Qué bonito. Se fue para allá. Mírala. ¡Hacker! Ya tengo el logro. Facilito. Easy logro, ¿eh? Easy logro. Facilito. Lo que... la información de los cuervos. Siempre lo digo, ¿eh? Información de los cuervos. Full value. Ya me han llorado dos games por el nuevo killer. Dicen que no necesitas skill para tirarme dos. Nice. Hola, soy main comerciante. Duérmanlo. Duérmanlo, permanente. ¿Qué logro es ese? El matar con 20, a 20 personas con el hit. O herir 20 veces con el hit. Pero la mamá, ¿por qué te metes tremendos testamentos, bro? Yo no he podido jugar contra él, nadie lo está usando. La gente es pobre, bro. ¿Se necesita skill para jugar con este killer? Yo diría que sí, necesitas saber jugar, ¿eh? Necesitas saber jugar. Me voy a mear, boys. Ahora vengo. Voy a hacer la meación.
Ok. Bueno, hay que jugar la gótica, chat. Hay que llegar a rango 1. Hay que llegar a rango 1 de Survivor. Hay que ir full a lo seguro. ¿Os acordáis de cómo llegar a rango 1 de Survivor? Hay que hacer un gen y medio por nuestra cuenta. Un gen y medio. Hay que salvar un Survivor. Y hay que hacer una buena chase. ¿Y la cazadora? Tengo que subir a rango 1, bro. Mañana me dan 2 millones. Es muy importante, ¿ok? Para subirlos todos al prestigio 3. Los desconocidos nos miró feo. Ah, bien, me gusta. Fajador. Ya pasó el momento de gloria. Sí, el de la silla. ¿Puede alguien dormir al bobo este? Golpe. Necesito algo para curar rápido. Bueno, conocimiento, ¿no? Para que combine bien con fuerza de las sombras. Para que nos aumente nuestra chance de sobrevivir. Y obviamente si escapas te dan más puntos. Quitar tótem. Sí, quitar un tótem, es verdad. Tienes que quitar un tótem. Tienes que quitar un tótem, hacer un gen y medio tú solo. Un gen tú solo. Y hacer un gen con otro tío. Pero tienes que hacer la mitad. Tienes que hacer una chase decente. Y salvar a un tío y un golpe de protección. Eso para subir Pepita en rango rojo. Así que esa es la clave. Esa es la fucking clave. Cuéntanos la historia de nadie le importa, coño. Esa es la clave, ¿eh? ¿Abrir cofre? No, abrir cofre no. ¿Qué se considera chase decente? Lo ideal sería que aguantase lo máximo posible sin que me pegue el killer. O dos hooks, sí. Si desenganchas dos veces, obviamente es mejor, pero con que sea un desenganche y salvar, o sea, proteger, vas bien. Tu chase de 15 segundos no cuenta como chase decente. Yuki, vete a la mierda, ¿eh? Pues cagamos, no haces chase decente. Vamos a triple papear. Ahora estoy motivado porque estoy con la gótica. Ahora hay power. ¿Le fijaron la velocidad base de la cazadora? Sí, obviamente, era lógico. Lógicamente, ahora con la gótica estoy full motivación. Se vienen triple papeos. Se vienen triple papeos. No hay ningún pantalón que mole que sea barato. Maybe, ¿eh? Maybe. Este me lo puedo pillar. Pasa que, ¿qué combina con eso? No combina absolutamente nada. ¿Qué vas a papear? Quítate el chungo que estás intentando subir a rango 1 con 3 perks. Se viene full value de todas las perks. Le vamos a sacar value. Todas las perks. Pues fallé 2 DC por tu culpa. ¿2 DC? ¿Cómo 2 DC? ¿Dos golpes decisivos? Eso te pasa por tener golpe decisivo adorno. Compra la capucha al gato. Bro, estoy a cero. A cero en la cuenta, literalmente. Literalmente estoy a cero. No puedo comprar nada, soy pobre. ¿Qué rango estás? 3. Estoy en rango 3. Estoy en rango 3. ¿Esa voy como la llamas? ¿Bula adorno? ¡Mira la gótica blanca! Raid Shadow Legends. La gótica blanca, ¿eh? ¿Y para qué crees que te dono, my friend? Muchas gracias por el apoyo, my friend. El problema de todas estas donaciones es que me van a llegar el mes siguiente. Así que... por desgracia, no me sirven de nada ahora. Hay que esperar. ¿Qué trae el DLC? La gótica y el desconocido. ¿No tienes donación directa de PayPal? Sí, claro. Obviamente.
Al crédito. Lo pago, me compro las skins al crédito, ¿no? Estoy endeudado por comprar skins en Dead by Daylight. Nunca había llegado tan bajo una persona. ¿Qué tal, Gino? ¿Solo juegas a esta hora o también en las noches? Juego hasta ahora. Supongo que me dices a esta, en las noches porque eres latamiense. Porque aquí es de noche. Estoy con una gótica al 27. ¿Cómo al 27? ¿Prestigio 27? Una gótica al prestigio 27. ¡Ya! Puede ser que sea hacker. Aunque hay mucha gente que tiene puntos guardados. Tiene millones y millones de puntos guardados porque el... lo diré. Tiene millones y millones de puntos guardados porque se le jodieron las cuentas y se le borró todo. Entonces Behavior le dio un montón de puntos de sangre para recuperarlo. ¡Una cazadora! Siendo honesto, no sé de cuál me fume para decir las cosas que dije. No sé qué onda. Pues no sé, tío, pero vamos. Estabas pesado, ¿eh? Estabas pesado. Vamos a probar en nuestras carnes la cazadora. Pero primero hay que hacer un gen full seguro. Está ahí ya de fondo. Hay que hacer un gen a lo seguro. Y, ¡ah, mira! Y un tótem. Bueno, ya fueron papeados. ¡Ya fue papeado! Insta papeado. Ahora, recién te estaba viendo por YouTube. Estaba jugando una partida de Survivor y una de Killer. No, estuvimos jugando de Killer para jugar con el desconocido. Y ahora tenemos que jugar con el Survivor porque tenemos a rango 3. Y quiero llegar a rango 1 de Survivor, o lo más alto posible, por lo menos rango 2, para tener puntos para mañana. ¡Wow! Cazadora con el Bluetooth. Terrible situación tenemos entre manos. ¡Legal no! ¡Legal no! ¡Legal no! ¿Tan buena la pérdida de nuevo Survivor? Sí. ¿Qué pasa mañana? Mañana se reinicia el rango y te dan puntos de sangre acorde al rango que dejaste el último mes. Si te quedas a un rango 1, te dan 1 millón de puntos. Entonces la idea es llegar a rango 1 de Survivor para también tener 1 millón de puntos de Survivor. Porque tengo 1 millón de puntos de Killer. Pero qué malo eres. A ver, es un hacker, bro. Es ruso. Es ruso. Ahora se viene la papeada. Confíen, confíen, confíen. Se viene la papeada. Confíen en la papeada. Eso fue ya no se viene papeada. Que la pensión alimenticia que tengo que pagar. A ver el cielo, es verdad, no hemos visto el cielo con el nuevo personaje. Joder, qué cielo más guapo, ¿eh? Qué cielo más god, ¿eh? Es ruso. Es ruso. Ruso full value. ¡Y falla en una! ¿Cómo puede fallar en la más fácil de todas? ¡Bro! Es un viewer. Es un viewer. Sabía que tenía chungo y quería reírse de mí. Quería reírse de mí. Chungo adorno. Sí, sí, ¿ves? Es un viewer. Confiamos. Confirmamos que es un viewer. Confirmamos que es un viewer. Sí, sí, claro. Confía. Y ahora está tragando verga.
Claro, ahora tiene 18 hachas. Bueno, 18 no, un poco exagerado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué coño está haciendo la...? ¡Está haciendo la invocación el bot! ¡El bot está haciendo la invocación, cabrón! Digo, ¿qué coño está haciendo el bot? Pero está haciendo la invocación. A ver, eso fue una tremenda papeada, ¿eh? Para estar en el loop que estaba, le metimos tremenda papeada. Lo que me falta es tener que hacer jets, tío. Y salvar. El bot no terminó la invocación. ¿Qué coño hace el puto bot? Espérate, ¿se puede...? No, la invocación se reinicia si se cancela, ¿verdad? Para jugando skin sin ropa, eso solo es para los tíos. ¿Os imagináis que no se reiniciara la invocación? ¿La dejas a un segundo? La dejas ahí casi terminada y la terminas al final, cuando la necesitas en los gens. ¿Confía, lo hiciste bien? Ya sabía yo. Lo sabía. A ver, este loop es malísimo y me la triple papé. El bot está reparando. Full value el bot. Todavía le podemos hacer comeback. No es la primera vez que ganamos una partida prácticamente perdida. Sobre todo si dejó el bot. El bot es maximum reparator. Ya lo sabéis. Los bots reparan como descosido. Si el bot empieza a reparar con nosotros, triple papeamos. Mira el bot. Ya está el bot haciendo el mongolo. Hablo de que el bot puede triple papear y se me va a hacer la puñetera invocación. No me jodas, bot. No me jodas. ¿Dejó la chase con la otra gótica? Ah, no, que tiene territorio. Tiene territorio, tú. No puede ser la cazadora, tú. No puede ser. Esto es cómico. Triple papeado el bot. Queda un gen. Bueno, medio gen. Que podemos ganar. Que podemos ganar fácilmente, ¿eh? Pasa, tenemos que salvar, tío. ¡No! ¡No, cazadora! ¡No! ¡Mierda, tío! Joder, ahora nos va a joder, ¿eh? Que nos haya visto. Ah, espérate, va por el gen. Va a defender el gen. Va a defender el gen. Estamos nice. No, va por mí. Me cago en la hostia. Vete por el gen. Defiéndelo. ¿Cómo fallas ahora, tío? Has metido unos tremendos hachazos y estás fallando ahora muy fácil, tío. Te han papeado, cazadora. Te han triple papeado. No, me he atascado. ¡Oh! ¡Auto chungo del pendrive! ¡Oh! 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 ¡Nah! ¡Terrible! ¡Terrible! Buena actuación de la cazadora. Mira cómo me mira. Era un viewer. Falló antes a posta para que digáis autochungo. No, digáis chungo adorno. No. Es un viewer. Final feliz. No. Es un viewer, 100%. ¿Qué hace con Hijo de la Sombra? ¿Qué hace con Hijo de la Sombra? Se viene triple papeada. A ver, la triple papeamos. La triple papeamos. ¿Por qué valen 9000 fragmentos si no son de licencia? Siempre valen así los killers, o sea, los personajes. La triple papeamos. ¿Cómo vamos?
¡Perdimos Pepita! Ah, no, mentira, no perdimos Pepita, estamos iguales. Estamos iguales, estamos iguales. Confíen, confíen. Confíen, confíen. Vengo de jugar Killer y solo me insultan. Ese es el gameplay promedio de Killer, bro. Jugar de Killer es estar estresado porque te revientan los gens y da igual lo que hagas en la partida, te van a insultar. Ganas, te insultas. Pierdes, te insultan. Da igual lo que hagas. Ese es el ser Killer en Dead by Daylight. Yo voy a cenar, que a ver cómo te papean me dio bastante hambre. Mira, típico hater. Soñé que la gótica se sentaba en tu cara. O sea, literalmente lo más cerca que vas a estar de una mujer, ¿no? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Imagínate estar todo cansado del trabajo, llegar a tu casa y relajarte jugando de killer, exacto. Curiosamente, ¿te insulta más cuando pierdes? Bueno, no sé. A mí... Mira, tengo que decir que por norma general es raro que me insulten ya. O sea, como que se está normalizando más el tema de que los killers tunelean y campean. Es raro, pero de vez en cuando te aparece el bobo. Mañana no olvides ponerle jugar con la comida a la cazadora. ¿Por qué? Si jugar con la comida se pierde el stack cuando lanzas un hacha, ¿para qué la quieres? ¡Qué bonita espalda! ¿A que sí? Tremenda espalda, ¿eh? Se metieron con mi mamá por decir Rush igual Camp Tunnel. Es que ese es el problema. Espérate, vamos a ponernos el adorno del chungo, ¿eh? Para que estéis contentos. Para daros la razón de que hay un chungo adorno. Y es el adorno del chungo. Imagínate cuando se estrenó el juego de citas, hubo gente rechazada por un píxel. Terrible, ¿eh? Terrible. Me gusta la skin del cat. No tengo dinero, bro. Soy pobre. Soy pobre. Este es el combo que yo quiero, tío. Hija de perra, lo tiene. Yo soy pobre, este es el combo que yo quiero. Me voy a hacer main gótica, ¿eh? La verdad es que ser main gótica es ser mainstream, tío. A mí me gusta ser siempre diferente, tío. Y ser main gótica es ser jugador promedio, tío. Jugador promedio. Así que lo que tenemos que hacer es ser main Hadi. Ser main Hadi, ¿eh? ¿Qué? Ser main Hadi, bro. Mejor main Adafas. ¿Cuál es el personaje menos jugado? Es Jeff, ¿verdad? Jeff es el menos jugado. ¿Qué rango soy? Del rango 3. Me faltan 3 pepitas para rango 2. Main Hadi. Tengo que ser main Hadi. El Yoichi, Jeff. Jeff es el menos jugado. Tap. Yo creo que Tap es más jugado que Jeff, ¿eh? Iridicente, sí, Guino. Claro, es que tienes que especificar. Iridicente 3. ¿Qué tal, Asnapola? ¿Cómo estás? Se viene triple papeada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Ahora se viene triple papeada. Confirmen. Confirmen, no, confíen. Coño. ¿Por qué digo confirmen? ¿Soy retrasado o qué? Confíen, se viene triple papeada ahora. Confíen en la papeada termonuclear. Es un Wesker. Lo digo, papeada, ¿eh? Lo sentencio al Wesker. Sentencio al Wesker a comer la triple papeada. Estoy calentando. Estoy calentando, ¿ok? Estoy calentando.
Estoy calentando. Estoy calentando. Tener manos ilegal. Cállate la boca, hombre. Confíen, confíen. Confíen. Bueno, bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal. 3 horas calentando. Callaos la boca. Callaos la boca. Ni un gen. A ver, es que es solo Q, bro. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Sin oportunidades no sirve. A ver, es el nuevo mapa. Es el nuevo mapa, ¿eh? Nuevo mapa. Mira esta cómo se arrastra. Menudo gameplay, menos mal que me lo perdí. 3 horas calentando. No han pasado 3 horas. Son 2 horas y 40 minutos. No, no, no. Estoy calentando. Hay una Meg, ya perdiste. No, la Meg está reparando, ¿eh? No pranking, la Meg está reparando. Oh, shit. Se viene papeada termonuclear, ¿eh? No vamos a ganar esta partida. 4 horas de stream, 3 horas de calentamiento. Y 1 hora de ir al baño, ¿no? Ok. Ahora sí. Confíen. Ahora se viene triple papeada. Mierda, el casco se me está quedando sin batería. ¿Dónde está? Espera un momento, cascos. Ahora no puedo ponerte. Sí, claro. Confía. ¡Victoria! ¡Papeado! Excusa TV, no, excusa no. Ya empieza con la excusa, no. En el stream me sale que hay 15 personas y en la miniatura 550. Es que son. Le da vergüenza. A las otras personas le da vergüenza. Estaba esperando las killchains para ponerme el cable, tú. Porque sabía que me iba a aparecer en cuanto le diera las killchains. En cuanto me pusiera a poner el cable, sabía que me iba a aparecer la kill. Lo sabía, 100%. ¿Vale la pena comprar el kill? Yo diría que sí, ¿eh? Vale, vamos a hacer este yen. Estaría muy bien buscar un tótem, ¿eh? La verdad es que los yens en este mapa están bastante juntos, ¿eh? Están todos como en el medio. Prepare la repisa, hoy pondremos chunguadorno. No. Tenemos que reparar un yen. E-girl de personaje, esta es la gótica. Jagger, ¿cómo que E-girl? A ver, una gótica es una E-girl. Así como funciona. Y tenemos que salvar, mierda. A la próxima. A no ser que la salven. Bueno, pues la voy a salvar yo. Ni siquiera sé dónde está. Estoy cegado. No sé dónde está. No me acuerdo. ¡Se va a segunda etapa! Bro, nerfen. Arma definitiva, está OP. ¿Pero estamos a 4 yens? Me acabo de dar cuenta ahora. Lo siento, Mec. No me di cuenta, Mec. Y me cegó el killer, no sabía. ¡No, Mec! ¡No te vayas a suicidar, Mec! ¡No, Mec! Maldita Mech de los cojones, tío. Maldita Mech. Quiero llegar a rango 1. ¡Que te calle! ¿Qué culpa tengo yo de que Mech se quiera suicidar? Ok. Me falta
una. Un gen. He salvado, he curado, me falta un gen. Y un tótem. Un tótem me vendría bien. Y una última chase tremenda, triple papeadora. Te advirtieron sobre la Meg, lo sé. ¿Qué vamos a hacerle? Tengo que terminar este gen. Y que me quedaría mitad de otro gen, diría yo. Me quedaría la mitad de otro gen. Me falta oportunidades, tío. Si me va a salir el nuevo mapa, me falta oportunidades, la verdad. ¿Irán a salvar? ¿O morirán también? En el gancho. Yo estoy al otro lado del puto planeta, tío. Esto es lo malo de este mapa para los survivors también, que es grande. Así que si no lo calculas bien, te papeas a la gente del gancho. No va a salvar nadie, ¿no? Por lo que veo. Ah, ahí está. Nice. Vale. ¿Terminaron Shaq? No, Shaq no lo terminaron. Ok, tenemos que hacer Shaq. Tenemos que hacer Shaq. ¿Totem? No hay Totem y Shaq en el sitio clásico de Totem. ¿Por qué coño es este Shaq tan oscuro, tío? No solo se trata de reparar, man. ¿Quién repara si no? ¿Quién repara si no? Si no lo hago yo, ¿quién repara? ¿La Mech que no está reparando? ¿Las otras dos góticas que no están haciendo una mierda? Hay que reparar, si no, no avanzamos. La de lupear te la sabes. No viene Killer a por mí. ¿Qué hago? Si no viene Killer. El Killer tiene miedo de ser triple papeado. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de que el Killer no quiera ser triple papeado? Con que vipeemos, aunque creo que con esta estrategia de hacer un gen y medio, un tótem, una buena chase, salvar y proteger, con esa estrategia, aunque mueras, pipea. Hola, Mec. ¿Qué tal? Endgame. Está muy guapa la nueva update. ¿Pica el mouse más fuerte? ¿Cómo que pica el mouse? ¡Repara, repara! ¡Antes de la cogida nefasta! ¡Yes! Papeada. No merecen nada, ¿verdad? A ver, a ver. Lo pillo por el camino. Hola, Wesker. No, Wesker, no me persigas, soy baby. Soy baby. Este lube es bueno para Wesker, ¿eh? Pues si se lanza aquí en la esquina, te papea. ¡Nah! Lo intenté, tío. Lo intenté por los memes. ¡Nah! Hacker, Wesker. Hacker. Confirme. Hacker. ¡Tiré chungo! ¡Tiré chungo! ¡Literal lo tiré antes de que me diera! ¡Menudo robo! No, no, chungador, no, no. Mejor te hubieras quedado de reparando. Cállate la boca, hombre. Voy a esperar la alerta a Nico Castillo, a ver si sale. No sale. YouTube se está durmiendo. Nico, my friend, muchas gracias por ese tier B. Muchas gracias por apoyo, my friend. ¿El otro que se suscribió de YouTube también salió? Sí, la alerta, el otro día. La otra alerta sí salió. La de Twitch sí sale, pero la de YouTube no sale. ¿Por qué? En la Wikipedia, si buscas chungo adorno, sale una foto tuya. ¿Qué cojones? ¡Holy shit! ¡Mírenla! ¡La espalda rentada! ¡What the fuck! Me voy a comer el efecto rojo, tío. El virus rojo. ¡Oh! ¡Papeo! Seguimos con el efecto rojo. ¡No hay papeo! ¡No hay papeo!
¡Oh! Sí, hay papeo. Es claro, de ese encima te da puntitos también. Ahora sí, nice, nice. Salió la alerta, perfecto. No hay ningún error, no hay ningún error. Salió la alerta. ¿Es el canal principal? Sí, en game. Dormí el canal secundario. Lo triple dormí. Necesito quitarme el virus este de mierda, ¿eh? Joder, estoy jodido. Necesito quitarme el virus. A ver si puedo rodear y salvar a esta tía. ¡No, Wesker! ¡No me joda! Que quiero... ¿Dónde está? Que quiero llegar a rango 1, wey. ¡No seas así, Wesker! ¡No seas tóxico! Bro, voy muy lento. ¡Pim! ¡Ah, papeado, tonto! ¡Lo hice a posta! ¡Quítame! Hostia, no hay pala aquí. Estoy jodido. Estoy jodido. ¿Ya valió el otro canal? Sí, lo dormimos. Vamos a poner todo en este canal, tío. Me lo va a hacer... Voy a tener menos dolor de cabeza a partir de ahora. Increíble. Porque voy a subir todo a este canal. Que va a ser muy fácil. Érase una vez un streamer que lo papeaban tanto y tanto que se tuvo que cambiar el nombre a Papeados TV. Antes se llamaba Legions TV. Valentinero. Chúpame el culo entero. A ver. Pepita. ¡Pepita! Papeados todos, chat. Lo dije. Confíen. Confíen en mi skill para pipear. Pepita facilita, ¿eh? Apex Veneno. No un hombre de mierda. Estabas muy estresado, Legion, con dos canales. No estresado. No, la palabra estresado no era. Era como que al subir a un canal, como que ya daba por hecho que había subido contenido y abandonaba el otro canal. Y así, a los dos canales lo hacía. Y no estaba contento, tío. Así que todo un puto canal y a la mierda. GG, I was a Wesker. ¿Cómo vas a hacer el Wesker si literalmente tú estás en partida? Pues mierda. Tres años de conte y todavía sigue aprendiendo a hacerlo. Bro, el content nunca... Siempre está renovando, bro. Siempre está renovando, ¿ok? Estaba bobo por no hacerle caso a los que decíamos que le hiciera todo en un solo canal. Bueno, una para aprender, una para ver y otra para aprender, ¿ok? Y total, ¿qué voy a confiar? ¿En tu opinión, Jagger? ¿En tu opinión? ¿Tu opinión terrible? Tres años de conte y todavía está calentando. Si debe de sacar un modo de juego de solo Legión con 4 kills que tenga los golpes con acumulaciones para perder un estado de salud, te parece divertido, pero eso tiene que hacerlo el poder de la Legión, no un modo de juego. ¿Le hicieron un cambio al DS? No, me la estoy usando para pipear fácilmente. Oh my God. Lucas, my friend, muchas gracias por ese tier B. Muchas gracias por el apoyo, my friend. Ahora sí salió instantáneo. Nico Castillo fue nerfeado. Muchas gracias por el apoyo, tío. Güey, pero ¿cuándo te callas? Un streamer callado no lo verías, cheto de mierda. Si yo estuviera callado todo el stream, no me verías. Me ves porque hablo, porque comunico, porque te mando a comer verga. ¿Eh? ¿A que sí? Bueno, me voy yendo, dejo el lure, más te vale hacer las 4 horas. Vol, tengo una sorpresa para ti. Te veo porque me gusta verte comer verga. No, no. ¿Pero sabes hablar? Sí. Hay muchos streamers que les veo en mute. Ve, a mí no. Te gusta. Te gusta verme. ¿Otro emote? ¿Dónde? Te veo porque quiero, pero te escucho porque no me queda otro. ¿Qué tal, Nubli? Te sigo 2021. Sigue hace tiempo, ¿eh?
Sí, desde hace tiempo. Oye, qué rico. Qué rico, ahora tengo todo en un canal. Me pone el Efra en el vídeo de noticias para el canal. Dice, ¿alguien sabe cuándo inicia el vídeo? Sigo en la intro. ¿Será bobo mierda el tío este? Qué raro que ahora disfrute de BD cuando hace unos meses le tiraba mierda por dejar bien a TSM. Ahora que TSM ya no es lo mismo, disfruta de DVD. Tío, ¿cuándo me libraré de los retrasados mentales, tío? ¿Cuándo me libraré de los retrasados mentales? Me cago en la hostia. A ver, un jet. Un gen, un tótem, salvar. Cuando aciertes chungo, uno atrae lo que es. No. ¿Cree que va a subir dos rangos en una hora? Con esta partida, doble pipeta. Confía. Esta partida, doble pipeta. Confía, confía. Este gen no cuenta porque es un gen a media. No es uno completo yo solo. Consejos para ese mapa, como quiere que surbe, siempre me pierdo. Este mapa. La escalera está por un lado y por el otro. A ver, lo mejor que te puedes indicar es por esto, de en medio. Y por esa esquina, que siempre es estar en el mismo sitio. Se va a teletransportar, ¿verdad? Trabajo, el bobo. Buen campeo, bobo. Facilito. Tótem hecho. Misión cumplida. Bro, la dejar de campear te la sabes. ¡Quita, Alan! ¿Será bobo, Alan? No me vas a dar ni de coña ahí. Confía, bro, confía. Tengo que salir de aquí, ¿eh? Uy, uy, uy. Tienes un poco de latencia, ¿no? ¿Por qué va tan rápido? ¿Por qué coño va tan rápido? Cago en la hostia. Te hace doble bebida. Me hago doble bebida, confía. Confía que me hago la doble pepita. Espérate, déjame borrar el comentario. Bueno, borrarle no, dormirlo. ¿Dónde está? Uno ya no puede. Ya no puedo decir que disfruto de Dead by Daylight. Ya no lo puedo. No puedo. Tengo que decir que el Dead by Daylight. Tengo que seguir diciendo que Dead by Daylight es una puta mierda. Cago en la hostia, qué aburrido estoy, tío. Qué aburrido estoy de todos los subnormales de Facebook que vienen, tío. Joder. Nadie disfruta de esta partida. Yo estoy disfrutándolo, sinceramente. Lo digo porque lo estoy disfrutando, si no, no, no lo digo. Con todas las tonterías que nos pasan ahora y toda la gilipollez de chungo adorno y todo, me lo estoy pasando muy bien, tío. Me lo estoy pasando muy bien. Por eso estamos jugando mayormente Survivor. ¿Tengo grupo en Facebook? No.
Pero hay grupos en Facebook que solo hablan de mí. Es como si tuviera un grupo en Facebook, la verdad. Tengo que hacer un gen. Tranquilo, güeyes, todo esto es una farsa para pillar viewers ahora que hay drops. Me pillaste. No sé si para jugar solo un juego, porque ahora mismo ningún juego me atrae. La verdad, es que no, ningún juego me atrae ahora mismo para jugarlo. El único juego que me atrae es Skyrim, y es un juego que no es de stream, así que no lo voy a jugar en stream. Lo juego yo por mi propia cuenta y ya está. Nadie va a salvar, ¿no? Por lo que veo. ¿Cuántas horas tengo en DPD? 4000. 4000 y pico ya. Helldivers 2. Helldivers 2, sí, pero claro, no tengo dinero, así que no hay stonks. Lo siento, güey, pensaba que te venía a salvar a alguien más. ¿Hay drops en Twitch? Sí. ¿Vas a jugar el juego de nuevo? ¿El de Frank Stone? Sí, por supuesto. Aquí en YouTube se ve desfasado unos minutos. No debería ir desfasado. Dale al clic al directo, donde pone directo abajo. Si te sale en rojo, donde clicas directo, estás en directo, directo. Si te sale en gris, no estás en directo. Hostia, que está arriba. No. ¿Qué tal, Ignacio? Si sale en rojo, pues no debería ir con delay. Unos minutos, no. Aparte, me acabas de contestar, no unos minutos. Ahí son unos 5 segundos, 10 segundos. Me acabas de contestar en un momento. Unos minutos. Hola. Yo pensé que cuando decías que no tenías dinero era puro bait. No, no, sinceramente, no tengo dinero. Hoy miré la cuenta y me quedan 10 euros. ¿Eh? No. No, no. Seguro. ¿Deja el casino? No, deja el casino, no. Ojalá fuera en el casino. Te contesto porque está en Twitch y YouTube comprobar. El delay se nota como dos minutos. No debería haber tanto delay en YouTube. No debería haber tanto delay. Lo puse en bajo, el delay. Juega al Observation Duty. A ver, lo tenemos pendiente, los Observation Duty, la verdad. Venga, vamos a meterle una tremenda triple papeada y nos vamos al otro mundo con la cabeza en alto. Si lo encontramos, claro. ¿Dónde coño está el puto killer, tío? ¿Sí es con el James? Sí. Free hit aquí, no mola. ¿Por qué no escucho el radio de terror del killer? ¿Dónde está? ¿El amnesia no te llamaba? No, el amnesia no, nunca me ha llamado, la verdad. Está reparando. ¿Y quién está FK? Cuando vuelva a desinstalar DVD, crítica constructiva, mañana. Está haciéndose la barbacoa, decía yo. Va a jugar killer y ya lo he jugado. Necesito subir al rango 1 de Survivor. Para tener mañana 2 millones de puntitos de sangre. Por lo menos déjame subir a rango 2. En rango 2 triple papeamos. Bioshock Infinity. A ver, Bioshock es un juego de historia. No, no mola para directo.
Free save. O no free save. Mierda, tío. Me dio en ese ángulo. Donar bits vale dinero, sí, por supuesto. Free farm. A ver. Me gusta el nuevo killer, sí. No te pusiste la perda de invocar. ¿Para qué? Necesito sobrevivir. Invocar me mata. Chungo adorno, no pude. No pude tirar chungo. ¿4K necesario? 4K. A ver, se queda sin novia si no hay 4K. Le deja la novia. Le dejan los amigos, la familia. Lo abandonan. Lo dejan tirado. El chungo lo recomiendo, es mejor agilidad. A ver, agilidad es mejor perk en general. Porque lo vas a usar más fácil. ¿Cómo consigues la recompensa? Simplemente estando en el directo y conectando tu cuenta a la de Behavior. Oh, giro, 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 giro. Giro, 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 giro. Oh, me va a dejar. Me va a dejar el. Ah. Me voy papeado. Menos dos pepitas, lo dudo mucho. Dudo mucho que pierda dos pepitas. Como mucho, empate. Empate sí. O sea, empate en el sentido de que no pierdo ni gano. A ver. ¿Ve? Casi, ¿eh? Casi. Casito, tío. Casito. Puedes jugar deterioro. Tengo que jugar Survivor. Necesito llegar a rango 2. ¿Cuántos puntos son rango 2? 900K, ¿no? 900K son es rango 2. No sé, grande. Gracias por la respuesta, bro. Gracias por la respuesta. ¿Puedes jugar Hadi? No. Ahora rango 2, no era 1. A ver, rango 2 porque es lo más fácil. 850K. Demos viendo cómo la siguiente partida le sale una premade por subir su MBR y no dejar escapar. No dejarme escapar. Verdad, que sufra. Espérate, entonces yo puedo cambiar aquí el delay o no. No puedo cambiar el delay. Es que está en latencia baja. No sé por qué tienes un minuto de delay. No deberías tener un minuto de delay. A ver, voy a ver el delay que tengo yo aquí. Tengo delay instantáneo. ¿Qué me estáis diciendo un minuto de delay? Recarga la página, bro. Yo tengo delay instantáneo en YouTube. Prácticamente. 3, 4 segundos. ¿Qué tal, perro? Que no voy a jugar deterioro, coño. Y si jugara killer, jugaría el nuevo killer. O la cazadora. No el puñetero deterioro de caca, de mierda, basura absoluta. Que no sirve para absolutamente nada. No sé, ¿será porque lo puso en pausa? No lo sé, pero no, yo no tengo delay. Yo tengo delay de 8 segundos en YouTube y en Twitch es un poco más. En Twitch debería ser más. Debería ser más rápido en Twitch. Debería tener menos delay en Twitch. ¿Los 7 anuncios son para los actores? Sí, obviamente. Algo tendré que pagar a los actores, ¿no?
Es una verdadera lástima que hayas fallecido y nos dejaste este vídeo grabado por si llegase a pasar. Vuela Aute, mi youtuber favorito. Espero que en el cielo puedas dar chungos mejores. ¿Alguien puede dormir a los comentarios de YouTube? Sabía que te moriste, es que dejé el vídeo grabado por si me muriera. Otra vez este puto mapa de mierda. ¿A qué es el mismo de Mogorgon? ¿Cuál era el vídeo? El último que subí al canal principal, Liner. Bueno, el canal de YouTube. Ya no es el canal secundario. O sea, el canal principal, el canal secundario. Gente, vi los Oscars, pero no me miraron a los actores de Legions. Otro Wesker. Duerman al Wesker, tío. Bórrenlo. Borren a Wesker de Dead by Daylight. Literal, acaba de salir un nuevo killer y no lo he visto todavía. Duerman al Wesker. No, es para mí. Mío, me limpio yo. ¡Yo, la cara de loca! ¿Qué cojones? Déjame limpiarte. A mí ya me tocó 5 veces seguidas el nuevo killer. Pues a mí no me ha tocado todavía. Me siento timado. Hay mucha gente pobre jugando DVD. Claro, y tiene sentido que sea jugando a Wesker, ¿no? La gente pobre. ¿Puedes activar a Mellison? No lo sé, estará rotísimo. Ha estado rota toda su vida y no lo han desactivado. Imagínate lo roto que tiene que estar ahora para que lo desactiven. ¿Vas a tunelear? ¡Bro! ¡Es un Wesker no funny! Tremendo túnel se va a comer, ¿eh? Tremendo túnel se va a comer. Por favor, reparen. Por favor, reparen más rápido. Necesitamos hacer la Reparatus Maximus. Dios, cada día me sorprendo cómo ponen mi nombre. Lion. Gana nueva Survivor a nivel 66. Es posible, pero más probable que sea hacker. ¿Renta el chungo ahora? Siempre ha rentado el chungo. Lo que pasa es que no lo tendrás en la primera chase. Quentin Smith. Juega deterioro, que no, pesado. No voy a jugar deterioro, coño. Vale. Un gen y este survival ya está en el último gancho. Tiene mala pinta la partida. Y encima último gancho en el sótano. Estamos en una situación precaria de la partida. Estamos en una situación precaria. ¿No me ha visto? Ahí vuelve. Ahí vuelve, tiene que venir, por si acaso. Tiene que venir. Bro, de verdad, ¿eh? Que estamos a 4 yens, cabrón. Entiendo que quieras ganar, pero tío, estamos a 4 yens. No, tío, me va a descontar eso, colega.
bro. Me va a descontar eso, tío. No me dio el gancho seguro. Me cago en la puta madre. Terrible, tío. Estamos jodidos. Pues GG's, no vamos a pipear esta partida ni de coña. Porque joder una salvada así te quita un montón de puntos. ¿Dónde está? ¿Qué tal, Santiago? Vamos a perder pipetinia. Bueno, este loop está tirado ya, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Confía, bro. Ah, no, no está tirado. Sí, está tirado. Está todavía ahí. Y con los Bluetooth. Casi, bro. Casi, casi. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo un chuki mío que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato. ¡Bro! Que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato. ¡Oh! Que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato. Que llegaron lo aparato. Que llegaron lo aparato, que llegaron lo aparato. A mí lo que más me gracia de los copypastes con beats es que después del copypaste con beats hay gente que hace literal copypaste al tier 20 y obviamente como lo tienen bits no se manda nada. Solo demostrando que son fucking pobres. ¡Ay! Claro, el nuevo canal, pues obviamente. La gente que habíamos dormido en el otro canal ha vuelto. A ver si podemos salvar la partida, que lo dudo mucho. Dudo mucho poder salvar la partida. Conocí porque mi primer juego fue Identity V, es un DVD Light. Espero que algún día lo juegues porque ahí los Urbis son un infierno. Lo intenté jugar. El tutorial me dio tremendo asco y lo mandé a la mierda. O sea, estuve intentando hacer el tutorial, vi que era media hora de tutorial, dije, tío, que le den por culo a este juego. Tío, el Wesker está todavía campeando y tuneleando, tío, de verdad. De verdad, bro. De verdad, vale que lo hicieras en el primer Survivor, pero ya has ganado, tío. Ya has ganado. El güey que tiene hambre, sí. Otro que necesita el 4K, porque si no, la novia le va a dejar, la familia le va a abandonar, sus amigos le van a ignorar. Su madre lo va a deserar. ¿Deserar? Le va a quitar la herencia. Su padre le va a ignorar. Ah, no, no tenía padre, obviamente. Obviamente su padre la abandonó cuando era pequeño. Si fue así. Desheredar, eso. ¿Deserar? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Ustedes no habéis cometido ningún error nunca? Yo cometí el error de teneros a todos ustedes aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a la siguiente partida, tío. Que así ya gana el hombre. ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! Que se le va la vida a este hombre. Se le va la vida. Necesita el 4K, que si no, no gana. Joder, qué puto asco de persona, tío. De verdad, ¿eh? Qué puñetera miseria, macho. Yo apoyo el tuneleo a 5 gens. Claro, a ver, el tuneleo a 5 gens tiene sentido. Pero, colega, lo que está haciendo este tío es de... Vamos. De pringao máximo. O sea, no puede ser. De pringao máximo, cabrón. Juega este juego durante todos los días, durante 4 horas, y no es rango 1. No soy rango 1 de Survivor. De Killer sí soy. Porque siempre que juego contigo nos tocan Survivor. ¿Estabas tú en la partida? ¿Estabas tú en la partida, Fergompe? ¿Conseguiste hacer snipe? ¿La hipocresía? No, yo no juego así. Yo no juego así. Tiró del cable el killer. No me acuerdo de eso. Tiró del cable el killer. Espérate, ¿cómo que tiró del cable el killer? ¿Wesker tiró del cable? No entiendo, no entiendo a qué te refieres, bro. O sea, yo no juego así. Tú nunca me has visto jugar así. Era el Quentin. Tiró del cable el killer. ¿Por qué? Después de la triple tuneleada doble que hizo, tiró del cable. Todos los días dice, juegas así, una mierda. Yo no juego así todos los días. Sí, porque levantó el bot y yo lo salvé con la flashlight. ¿Y por qué eso tiró del cable? Menuda tontería, ¿no? ¿Qué tal, Arimanson? ¿Ya probaste el nuevo kill? Sí. O sea, tirar el cable porque te salvan con el bot. Qué tontería, ¿no? ¿Y si juegan premade para subir más rápido? No, es más divertido en solo queue. ¿Escuchó que le dijiste sin papá? Pues probablemente. ¿Vas a estar más de 4 horas? No. Mañana hay más drops. No juegas así todos los días, solo cuando no está en stream. Yo, aunque jugara fuera de stream, no jugaría así. Igual, yo juego fuera de stream igual que dentro de stream. Y si le das a listo, ya estaba listo, cabezón. Cómprate unas gafas. Te dice mirar si le diste a listo. Es que ya estaba listo, bro. No me hace falta mirar. No nos toca un killer normalito. Es que no sé, no sé qué pasa hoy en Dead by Daylight. Ayer me quedé en plan WTF escuchando que te llamas Legions. Siempre te he llamado Lions. Es que depende de donde sea, me puedes llamar Lions o Legions. A mí que me digas Lions o Legions me da igual, pero mientras lo escribas bien. Nivel 85 de la dieta, menudo pussy, y ya voy por 237. ¿Alguien puede dormir al puñetero valentinero? ¿Alguien lo puede dormir? En plan permanente. ¿Alguien puede dormir a Valentinero? ¿Probaste el nuevo killer? Sí. Ya lo jugamos. Hace rato tuneaste a las 4 a la UI por el 4K. ¡Sí! ¡Cuando me quedaba un gen! Menuda diferencia, ¿no? Menuda diferencia. Este tío te empezó a tunelar con 5 gens. Con 5 gens ya estaba permatuneleando y campeando.
Bueno, ¿cuántas veces me van a preguntar que si probé el nuevo killer, bro? ¿Cuántas veces, joder? Me cago en la hostia, ¿eh? Malditos sordos. Tu chat es algo pesado. Por desgracia, nacieron así. ¿No recomienda subir de nivel? Mega está bien. ¡El nuevo killer! ¡El nuevo killer! ¡Ey! Y encima va con la skin de la vieja. No, de la chica. No de la vieja. Yo la ralentización, ¿no? Cuidado. Está hablando en... Sí, es verdad. Habla como una chica. Tía. Bueno, habla con voz aguda. Tipo de cuerpo 2. Que ya no se sabe, últimamente ya no se sabe. En 2024 ya no puedes asumir. Lions, como quiero que ganes, te voy a dedicar una canción. ¡Que te calles, bobo mierda! ¡Que no me vas a dedicar ninguna canción! No me vas a dedicar ninguna canción. ¡Hostia! Ah, que tiene juguete. Bro, el chat literalmente los monos de un laboratorio. ¡Bro! ¡Eres bobo! ¿Qué te pasa? ¡Eres bobo! ¿Qué te pasa, tío? ¿Ah? ¡Quita, gordo! Tiene pim pam pum y gancho flagrante, creo. Hay un tótem que tiene mi nombre. ¿Dónde está? Hay un tótem que tiene mi nombre. ¿Dónde está? ¡Ey! Mira cómo camina, tío. Mira cómo camina el puñetero killer, tío. Es que es cómico, no se puede decir otra cosa. Es cómico. ¿Qué le pasa al ratón ahora? ¿Dónde está el tótem con mi nombre? ¿Los mods ya no chambean? No, es que... Los mods no es que no chambeen. Es que... Quieren que sigan spameando. Los cabrones. Los mods sí chambean. Lo que pasa es que se unen a la fiesta. Se unen a la fiesta del spam. Joder, no te creo, tío. A un píxel. Me cago en la hostia. ¿Qué? ¿Por qué tengo el efecto este? Le estaba viendo, ¿por qué le estaba viendo? Si estaba a tomar por culo el tío. ¡Mi tótem! Pero claro, alguien tiene que ir a salvar a Bobo este. Tengo un conflicto interno. Tengo que ir a por el tío este, pero claro, el tótem está ahí, pero claro, estoy jodido. Y ahora te va a hacer un tela por aquí y me va a pegar una tremenda humillada, ¿no? La verdad es que el juguete está bien con el... Míralo. Lo sabía. Cago en la hostia.
Dime que está el sótano aquí. No, viene a por mí. Viene a por mí. Los drops es de todo el mundo, American. No es algo que yo haga. Toma tu papeada. A ver, si está campeando, ¿qué quieres que haga? Tienes que admitirlo. Soy la chispa de este stream. Yo hago que estos monos arranquen y se pongan locos. Postdata. Fofogot. No, Fofogot no. Me olvidé del chungo. Ahora sí fue de adorno, lo admito. Fue de adorno. Me olvidé completamente del chungo, ¿eh? No pranking. Me olvidé completamente del fucking chungo. ¿Ya guate de killer? Sí. El superviviente infectado esté cerca tuyo y te contagia. Pues acabo de estar al lado de él y no me ha contagiado. Creo que es cuando completas un gen. Lo admito, el chungo adorno. Se viene de ese adorno, obviamente, porque no lo voy a usar. Porque ya curé. Hice un gen. ¿Está persiguiendo? ¿O sí? Tengo miedo. Vale, están con ellos, está con ellos. Está con ellos. Hicimos un tótem. Hicimos un tótem, confíen. Confíen en el poder del solo queue. Ganaremos. Hemos remontado partidas peores. Tiene pentimento. Me cago en la puta. No se remonta. No se remonta, chat. No se remonta. No hay remontación. Madre mía. Vámonos para la siguiente partida. No se remonta, chat. No se hace la remontación. Y claro, ¿dónde está el otro pentimento? Hizo el teleport. Lo que vamos a tardar en reparar, madre mía. No, vaya a salvar y a liarla. Vamos a salvar y a hacer chase. Vamos a buscar lío. Vamos a buscar pleito. No está el killer. Lo sé que puedo quitar sus dobles. Pero te puede salir mal. ¿Y si el killer se teletransporta justo donde estás tú? Y te termopapea. ¿Qué pasaría entonces? ¿Para qué quiere chase si es un pendejo que no dura nada? Ahora veréis, ahora veréis. He activado algo. He activado algo en mí. Se viene, ya he calentado. Ya he calentado. Se viene la termopapeada. Se viene la termopapeada, confíen. Confíen. Los chats. No, no, no. Ya he calentado. Ya calentado. Papeada incoming. Confíen en la termopapeada. Confíen. Confíen en la termopapeada. Ya calentado, solo quedan 20 minutos de directo.
Ya he calentado. Confíen en la termopapeada. Confíen. Vamos a tardar un rato en reparar este hierro, pero confíen. Confíen en la termopapeada. ¿La Semana Santa es otro extensible? No lo sé. Tengo pendiente el extensible, la verdad. 2 años más tarde repara. Ya, ¿qué quieres que haga? Espentimentus maximus. No lo voy a poder reparar, de hecho. Me lo va a cancelar, o sea, me lo va a joder justo al final. Justo cuando voy a terminar el gen, me lo va a joder. Ahí viene. No termino, me la suda. Me la suda. No termino. Triple papeado. Ok, confíen. Se viene la escapada. Nunca escapo por trampilla. Hoy tampoco será ese día. Confíen. Confíen. No, de hecho vamos a salvar. Vamos a salvar para ganar más puntos de salvada. Es mejor. Tenemos al máximo el altruismo. Nos falta triple papear de Chase. Rescate del gancho seguro. Papeamos. Le papeamos, le papeamos. Grita como Meg cuando tiene la skin esta. ¿Sabes dónde estoy? Hola. Pensé que se había teletransportado a ese, tío. Te lo juro, cuando se levantó. Ahí está, ahora sí. ¡Déjame la trampilla, bro! Nah, me va a papear. Rescate seguro. ¿Por qué siento que los survivors son más lentos? No, no han cambiado la velocidad. ¿Por qué cada vez que veo tu stream sacan lo peor de cada uno del chat? Como ahora mismo, papeado. A ver. ¡Pepita! ¡Confíen! ¡Confíen en la Pepita! Tremenda triple. Casi, casi, casi. Confíen, confíen. Confíen en las pepitas. Y le sale bien, por supuesto. Por supuesto, Y me sale tan bien que me voy a ir. ¿Qué os parece? ¡Ah! ¿Qué os parece? Casi 4 horas. Casi 4 horas. Me voy a ir porque quiero terminar todo del canal y dejarlo ya listo. Y mañana seguimos más.
Mañana con más contenido, nuevo killer, nuevo survivor, drops y de todo, ¿eh? De todo, ¿eh? Mis drops, mañana hay más drops. Mañana hay más drops, mañana hay stream, no me voy a ningún lado. Y luego querrá que le demos sub. A ver, la sub la dais ustedes porque queréis. Yo no obligo a nadie y no quiero. La dais ustedes. ¿Ah? Y hay streamers que streamean menos que yo. ¿Ah? Streamean menos que yo. Así que no vengas con tonterías. No me vengas con tonterías, ¿eh? Ya llegó la waifu, me voy. Exacto, ese es el punto. Jodeos pringados, nos vemos.